con nosotros felices, contentos y sufriendo del calor. Qué barbaridad. Han de decir, Cecilia, no te quejes. Nosotros acá en Sonora tenemos un calorón, pero qué calorón. Pero ustedes ya están acostumbrados. Nosotros apenas nos estamos acostumbrando aquí en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, tan bonito clima que teníamos. Pero ya se siente mucho calor. Ya vienen las lluvias totalmente. ¿Cómo está, licenciado Lozano? Muy bien, gracias a Dios. Y falta una semana para que empiece originalmente el temporal de lluvias. Las lluviecitas que hemos tenido aquí en Guadalajara es como aquella canción de los Birbones. Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa que perdiera tu amor. ¡Ándale! Así se llama. A ver, lo cantaban los Birbones. Ajá. Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa que perdiera tu amor. Que perdiera tu amor. Sí. ¿Qué tal? Y era una, uy, y eran dos personas, uno con el órgano y el otro el vocalista. ¿Por qué? Yo creo que porque no llegaba temprano a la cita. No, es que estuvo. No, no. Lo que sé que estaba. Que no llovió, llovió tanto y él estaba esperando en el. En un pórtico. Y nunca llegó la cita. Ah, qué tristemente. Sí, ¿no? Y además lo que provocan los aguaceros. Sí, no, no, de veras. ¿Verdad? Y hay que tener mucho cuidado ahora que empiecen los aguaceros, porque encharcamientos o inundaciones, como quieran llamarles, ¿verdad? Hay que manejar con más cuidado. Las primeras lluvias siempre hace que el aceite que está en las calles cambie. Esto va a hacer que nos podamos patinar y cometamos muchos accidentes. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar previsto en nuestras casas con velas por si se va la luz, pero hay que tener mucho cuidado que esas velas estén protegidas para no causar un incendio. Exactamente. Así hay tantas ser. Cosas que tenemos hay que cuidar. Mucho, la lluvia es muy buena. Yo prefiero que llueva a que no llueva. Yo prefiero que llueva y que esté haciendo frío. Ay, qué rico. También. Sí, es cierto. Sí, no, el ya frío te tapas es sabrosísimo. O te tapan. Oye, qué guapo vienes ahora, Luis Enrique. ¿En serio? ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Qué bárbaro! Pero, oye, pues ya encantado este día maravilloso que es miércoles, ombliguito de semana. Que con el calor a todo lo que da. No pueden dormir todas las personas. Saludos a toda la gente de la Torre de la República Mexicana que no puede dormir. Uno. En dos, que duermen en el piso porque sienten lo más fresco. Yo soy de esos. De repente siento mucho calor y con doble ventilador y todo, y nos vamos al piso. Bueno, el licenciado es más fresa, se va con el aire acondicionado y todo muy bien. Pero saludos a toda la gente bonita. Le mandamos bendiciones hasta su casa, que su hogar se llene de una luz inmensa, de alegría, de abundancia, de muchísimas cosas usted quiera. Entonces, no se pierda el programa, mis amigos ya están conectadísimos viéndonos. Recuerden que en Facebook 2 horas consecutivas nos va a ver en Arriba Corazones, en Facebook Arriba Corazones. Si el programa usted se quiere estar totalmente enlazado, ya lo sabe también, para todos www.arribacorazones.com.mx, arribacorazones.tv y arribacorazones.net. Así que también nuestra liga maravillosa, se perdió algún programa, no se preocupe porque en YouTube también nos va a encontrar como Arriba Corazones. ¡Bravo! Gracias. Bueno, felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día, es Santo de los Simones. ¡Simones! ¡Simón! ¡Muchas felicidades! Y si usted cumple años también, muchísimas, pero muchísimas felicidades, que se la pasen muy, pero muy bien. Vámonos al significado del nombre. ¿Estás feliz? Simón. Simón. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Simón, significado, el que sabe escuchar a Dios, de origen hebreo. Características, es comunicativo, dinámico y creativo. Le da mucha importancia a sus afectos. Tiene facilidad para hacer amistades. Siempre tiene proyectos por concretar. Amor, le gusta poder compartirlo todo con una pareja estable. ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Felicidades, Simón Simones! Bueno, vámonos a la frase del día. ¿Qué le parece, señor productor? Por favor, vámonos. ¡Vámonos! La frase del día. Solo es feliz y grande aquel que para llegar a ser algo no necesita ni mandar ni ser mandado. Johann Wolfgang. ¡Qué cosa! A ver, licenciado, esta frase es muy bonita. Solo es feliz y grande aquel que para llegar a ser algo no necesita ni mandar ni ser mandado. Así es. O sea, uno puede ser feliz, puede tener su negocio y tratar a los empleados, mandarlos, pero tratarlos de manera correcta. O sea, yo soy el jefe y puedo decirles de una cierta forma sin ofenderlos, ¿verdad? Porque hay veces que nos exasperamos o cosas por el estilo, pero siempre hay que ser feliz, hay que mantenerlo. Yo soy muy feliz en mi trabajo.
Claro. Yo soy de los pocos. Ayer llegué a las 8 de la mañana y me salí a las 6 de la tarde. Sí, lo creo. Sí, sí lo creo. Claro. ¿No fue a comer entonces a su casa? Comí en mi casa, me mandaron unas costillitas en tres chiles. Ay, ¿cómo riquísimo. Que en tres chiles? Sí, la hicieron con tres chiles. Mm. Y picosísima, como me gusta. Con tres chiles, ¿no? Pues dice que con tres chiles. Sí. Pues digo, ¿cómo que con tres chiles? De tres chiles. De tres chiles. Ah, qué costillitas cosa. ¿De res o de res, puerco? De res. De res. No, eran de puerco, estaba muy rica la carne. No, pues eran de puerco, porque la de puerco, la cosita de puerco es la que sale bien. Ajá, sabrosa. Sí. En salsa verde y con tres chiles, sobre de todo. De tres chiles, pues. De tres chiles. Con tres chiles. Es mío. Más sin costilla, puro chile. Me están avisando, sí. ¿Quién está llegando? Que ya está llegando María Félix. Prepárese, por favor. Prepárese. Vámonos a los regalos, porque Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Tenemos muy buena cartelera, mis muñecas, todos los niños, toda la gente quiere ir al cine. Sí, sí, los mejores estrenos usted los va a vivir solamente en Cinemex, la magia del cine. Recuerde que tenemos la mejor cartelera, los mejores estrenos, aparte un snack maravilloso para que usted se vaya con toda la familia. Recuerde que le vamos a regalar pases dobles para que se vaya a disfrutar las mejores películas. Recuerde, solamente en Cinemex, la magia del cine. Así es, y vámonos inmediatamente a Tapatío Tour, porque Tapatío Tour nos va a dar la mejor diversión para toda la familia, Luis Enrique. Recuerde que hay que llegar tempranito, antes de las 10 de la mañana, para hacer esos recorridos, para irnos a todo Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan. Recuerde que los camiones de Tapatío Tour tienen aire acondicionado, cuentan con una voz que es un guía de turistas, entonces va a ver lo más representativo que tenemos en Jalisco. Así que no se lo pierda, por favor. Solamente aquí en la Perla Tapatía tenemos Tapatío Tour. Vámonos a la Arena Coliseo. ¿Usted ya fue a la Arena, claro, licenciado? Yo soy fan de la lucha libre. Ándele. ¿Rudo o técnico? Técnico, yo siempre soy no más. ¡Ay, no! Que hagan pasar, por favor, en ese momento a los rudos. ¡Rudos! ¡Técnicos! Muy totalmente. Bien. Tenemos pases dobles para que ustedes vayan este domingo, domingo familiar, con todos los chiquitines. Y vámonos a Bolerama, Tapatío. ¿Cómo te ha ido, Luis Enrique? Pues sí, yo este domingo este me fui. De ¡claro! Semana. Definitivamente. ¿Otra vez? Sí, qué por bárbaro. Cierto que le mando saludos al chulo que va el reto, porque él hizo, mira, ahí el tiempo, él hizo 108 puntos. 108. Y estábamos en 11-8. Ándale. Yo hice 100 puntos cerrados, entonces viene la revancha, váyase a divertir, le vamos a regalar una línea que incluye 24 tiros, ahora sí le gané a Miguel, sorry, perdón, siempre me gana, y ahora... Sí, le ganaste a Miguel. Claro. Qué bueno, sí. Bueno, pobrecito de mi muñeco. Lo mando a saludar. Qué barbaridad. Y bueno, pues vámonos con más regalos para todo nuestro hermoso público, porque les quiero decir que tenemos, por parte del doctor Joaquín Fábregas, tenemos consultas con nuestro neopráctico de cabecera. Acuérdese de nuestro neopráctico en la medicina cubana, que cualquier malestar que tenga en sus piernitas, que le duele la columna, que trae alguna contractura, en fin, aquí tenemos la solución con nuestro neopráctico de cabecera. Entonces llamen para que se inscriban aquí al 3330-1106 y 17-400-906. Y también tenemos para todo nuestro hermoso público, por parte del doctor Prieto, consultas, valoraciones, por si quiere bajar de peso, si trae algún problema de estomaguito, claro, o que bajó de peso y necesita pues que le den algunas indicaciones, claro, totalmente. Sí. Bueno, pues tenemos consultas con el doctor Prieto. ¿Qué y más y también tenemos? Tenemos por parte del doctor Oscar Martínez, nutrición clínica y obesidad, una beca nutricional para mamá que incluye solamente 6 meses de consultas nutricionales y psicológicas. Si quiere bajar de peso, no lo piense más, inscríbase con nosotros y participe en esta gran premio que tenemos para todos ustedes, porque tenemos por parte del doctor Oscar Martínez nutrición y clínica y obesidad. Aquí está, aquí ya tenemos el certificado para que nuestro público que gane totalmente va a venir por su certificado, va a hablar con el doctor inmediatamente, le van a dar su cita y bueno, pues usted puede bajar de peso lentamente, pero seguro también. Entonces, marquen aquí al 3330-1106 y 17-400-906. Oigan, por parte de Miguel, tenemos para todo nuestro hermoso público 2 aplicaciones de uñas con acrílico y decorado de uñas. Padrísimo. O sea, vas a ir a ponerte tus uñitas con acrílico y te las van a decorar totalmente. Padrísimo, de verdad. Muy van a tener increíble. Llamen ya. Y por parte del doctor Roberto Valdivia tenemos masajes y limpiezas faciales también. Y lo que no debe de faltar, por parte del doctor George,
Luis Enrique, es muy importante que se inscriban en las redes sociales. Tienen que pedir primeramente, bueno, se inscriben y luego ya piden por favor una valoración. Van a ir a consulta para ver si son aptas y, bueno, ustedes se ganen una cirugía para deformidades de los dedos de los pies. Exactamente. Que eso es bien importante. Fíjate, para participar tienes que compartir en modo visible en esta publicación, darle me gusta en la fanpage del Dr. George y de Arriba Corazones, comentar tu nombre completo, un teléfono de contacto y contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres ganarte la cirugía? Vamos a elegir a la persona afortunada el fin de este mes, o sea, de mayo. Puedes participar, tú di, oye, tengo molestia del pie, estoy súper incómoda. Esa valoración te la van a hacer directamente con el Dr. George. Si tú eres apta, ya estás participando con nosotros. Entonces, esto es por parte del Dr. George. Recuerda que es un certificado para una cirugía de deformaciones de los dedos de los pies. Así que, mamita, participa con nosotros. Por favor, te estamos esperando aquí en Arriba Corazones. Las mamás y los maestros también. Pueden ser cualquiera de los dos. Oye, tenemos una premier. Oye, está padrísima. Sí, fíjate que por parte de Paola García y Universal Pictures y Arriba Corazones nos invitan a ver la gran premier de la película No Me Las Toquen. Así como lo escuchaste, No Me Las Toquen, que es este jueves 17 de mayo a las 8 de la noche en la Gran Plaza. Así que tienes que ir a disfrutarla. Lo más bonito son las premier que les damos aquí en Arriba Corazones. No Me Las Toquen. Fíjate, cuando tres padres descubren el pacto que se ha acordado de sus hijas para perder la virginidad en el baile de graduación, lanzan una operación encubierta para evitar que las adolescentes concreten su plan. Leslie Mann y Ike. Fíjate que John Cena protagoniza No Me Las Toquen, aparte del debut del director Kay Cannon. Entonces, no se la pueden perder. Recuerda que va a ser este 17 de mayo, 8 de la noche, en la Gran Plaza. Oye, John Cena. ¿Qué tal? ¿Va a ir el licenciado Lozano a ver esa película, verdad, licenciado? No, definitivamente. Tengo que ir a verla. ¿A ver a quién? ¿A John Cena o que no se concrete? A que no se concrete. Ay, ¿verdad? Y sobre todo las que tenemos hijas. ¡Qué miedo! ¡Llamen ya porque tenemos pases dobles! Aquí al 3330-1106 y 17-400-906 porque va a ser este jueves 17 de mayo a las 8 de la noche en la Gran Plaza. A marcar. ¿Quieren música? ¡Yay! Fíjense que hoy nos visita nada más y nada menos que... ¡Salvador Grimaldo! ¡Vámonos con él! ¡La voz del amor! ¡Salvador, gracias por acompañarnos! ¡Adelante con él! ¡Música, maestro! La capital lo hallé en un mercado con su meca par descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle, hija, que a Naiden le cuente que me ha encontrado. Que yo ya no quiero volver para allá, si al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y a dónde están. Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero, que más me da. Sin lo que más quiero, que más me da. Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi hija regrese en paz y a Naiden le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo.
lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al cielo y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpas quieres pagar acá en el infierno de la ciudad. Jacinto Zenobio. ¡Qué bárbaro! Salvador Grimaldo, hoy aquí en Arriba Corazones. Felicidades, chava. Bueno, vámonos inmediatamente, ¿qué les parece? A Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir, porque ya está lista y preparada la representante de la OCB aquí en Jalisco, Lupita Humildad, que nos tiene algo muy importante para todos ustedes. Adelante con esto, vámonos. ¡Yay! La Laguna del Nainarib es uno de los lugares turísticos que componen Ciudad Obregón. Este lago artificial con 2 kilómetros de circunferencia fue inaugurado en 1958, bajo la presidencia municipal de René Gándara, quien aún en contra de los críticos de la época, dio forma a este espacio recreativo en el poniente de la ciudad y lo alimentó a través de los canales de riego del río Yaqui. Hoy en día es sitio de reunión de las familias que lo visitan para disfrutar de los ricos platillos que ahí se venden, la mayoría basados en el coco, además de hacer ejercicio y asistir a sus múltiples escenarios artísticos. Precisamente en uno de ellos, donde está la escultura del lanzador de disco, se llevó a cabo el festival para conmemorar los 60 años de la Laguna del Nainarí. El Festival de la Laguna reunió a los talentosos jóvenes del sur de Sonora que representaron una gran variedad de expresiones artísticas, desde el ensamble coral pasando por la danza contemporánea para llegar al gran cierre protagonizado por la Orquesta Filarmónica Juvenil Fray y Botonek. Con sus notas hicieron estremecer a los miles de asistentes que en familia pudieron disfrutar de la mejor música a la orilla de la laguna. La novia de Cajeme, en Ciudad Obregón, Sonora. Todo un destino por descubrir. Viajemos por México. Pues vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Saludos a Lupita, a nuestra presidenta, a la señora Lucy, al licenciado Moisés también. En Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y bueno, pues ya llegó, ya está aquí. No tenía que faltar, que qué barbaridad, porque luego llega con un genio. Eso. No, no. ¡María Félix! Eso, gracias. Qué contenta me siento hoy, porque hoy traje, ¿sabes qué? Desayuné tres chiles. Tres chiles. Tres chiles me desayuné hoy. Y no fue costilla. Ay, no. Fueron los puros chiles. Qué bárbara. Te da vitalidad. ¿Tú sabías todo lo que te provoca el chile? Sí, Cecilia. Bueno, hasta te adelgaza. ¿Verdad? Sí, claro, sí, que sí. Te hace sudar, ¿verdad? Sudas, adelgazas totalmente. Buena digestión. Qué bárbara. Ya sabe todo ella del chile, ¿verdad? Pero te hace buena digestión. Hay chiles que engordan. Hay chile que engorda. A ver, platícanos, ¿sí?, del chile. ¿Tú, mira, qué sabes? ¿Qué? El chile, ¿qué nos da el chile? Primero te da un sabor, pero sabroso a la boca. Ajá. Picante. Lo degustas. Primero lo hueles, ¿no? Y si hueles, está picoso, este sí pica. De repente. Y de repente lo picas así machacadito, lo trituras, lo gozas. Ay, María Félix. Piqui, piqui, imagínate. Y si es un chile de este vuelo, ya ves, has visto los chiles güeros, pero que le ponen queso adentro y todo. También, mira, lo gozas, con el machete lo picas sabroso. De repente lo acaricias. Ajá. Para que no te pique tanto. Tienes que decirle, hey, no me piques tanto. Tienes que ser una persona más consciente conmigo, ¿ok? Porque mi boca, mi paladar. Hay que desvenarlos para que no piquen. Hay que desvenarlos. Pero cuando tienen mucha vena el chile, ¿qué hace uno? Ay, sí, ya no, ¿verdad?, sé. Hay chiles que están muy venudos, ¿verdad? Tiene mucha vena por tantos lados. Pero de repente, cuando ya el chile está cuerón,
pues ya ni cómo, ¿verdad? Así es. Porque, ¿cómo le hace uno al chile para hacer el chile, ¿cómo se llama? El chile relleno. A usted le gustan todos, ¿verdad? A mí me encanta todo el chile. Cuaresmeño, güero, dígame, amarillo, chiles, ¿okay? A mí hábleme de chile. Relleno, el chile morrón. Chile poblano, a mí hábleme del chile. Chile, okay, poblano, chile eso. Poblano, chile piquín. El chile casero chile también árbol, es bueno, ¿eh? Chile habanero. Hay mucho que se vende mucho el chile casero. El de yagualica, que es caserín, mucho. ¿Verdad? El yagualica. Y aparte el chile indio, es el que pica más. ¿Cómo, fíjate, que el chile indio? Claro. Y ese no tiene cola. No me digas. No tiene cola que le pise. Ese pica, pero bien qué sabroso. Barbaridad. Ese que utilizan, ese ¿verdad? Mucho. Utilizan para las tortas ahogadas. ¿Ese chile indio que dice no se llama tizoc? No, tizoc lo tiene muy guardado. Fíjate que pican, mira, se está riendo, es bien serio el camarógrafo nuevo. Muy ya buena. Está riendo. Se está riendo del chile joven, ¿verdad? ¿Se ríe del chile? ¿Verdad? Es que hay muchos tipos de variedad de chiles, sí, de verdad. Claro. Hay chile piquín, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo mucho? ¿Te prepararon entonces el desayuno con tres chiles? Ay, no, mira, me pusieron un plato de este vuelo. Ajá. De repente ya me lo destapan. Variedad de chiles en su sabor y en su punto de turrón. De repente yo dije, no, hoy es mi día. Por eso quiero decir que hoy es Día Mundial del Chile Sabroso. Hoy es el Día del Chile. ¡Mujeres! ¿Para qué anda usted inventando prepare ahora sus costillas? El sabor del chile. Pues vamos a hacer costillas con tres, ¿verdad?, chiles. ¿Verdad? Con tres chiles. Está bueno. Y si le agregamos unos dos más, mejor. Para que amarre, como dicen. ¿Cierto o no? Ah, yo quiero bailar esa con el licenciado. ¿Por qué cree? Te voy a contar un chisme. Estamos en la hora del chisme, cachetón. De aquí, de cómo no. ¿Qué cree que me están diciendo? ¿Qué le están diciendo? De Cecilia. ¿Qué? Chismes míos, ninguno. Sí. No, espérenme, ¿de qué le digo? No, Cecilia le encanta no que la maquillen muy bien. Y que le gusta ser, espérame, una mujer indeleble. ¿Cómo ve nada más? O sea, no se va a borrar nada. No, nada. Ella desde que amanece, le voy a decir una cosa, amanece maquillada. Y se duerme peinada. ¿Y cómo le hace para con el almohadazo? Nada, es indeleble. Eso le quería decir yo a usted. A mí también no me hace nada el almohadazo. ¿Nada? Nada. ¿Ni le marca nada? Ay, nada. Me encanta este señor. Yo no sé por qué quiero estar con él todo el tiempo. Me encanta. Lo adoro. Yo le doy un beso a la pelona. Porque se lo merece. Es un bonito muchacho. La pelona más. Me la besa nada más. Niurka. Mira nada más. Y aquí lo hizo. ¿Qué dice que tal? Sí, cierto. Niurka. Y aquí Niurka me dio beso. Yo vi, Yo vi la vez que le di un beso a la pelona. Por así eso yo es. Quiero promulgar el día del sí, como no, 1, 2, 3, 4, 5. Y que no le busque. ¿Por qué? Porque si la mujer le busca, no van a encontrar ya nada. No, pues no. Por eso que celebren el día del chile ahora. ¿Verdad? ¡Bravo! Gracias. Busca a la mujer. Hay que celebrar el Día de Chile hoy. El Día del Chile. Mijo, váyase ahorita a las tortas ahogadas, ¿eh? Ya van a vender sus cuadros, ¿eh? Ya. Sí, ya. Necesitamos dinero para el sol. Ándale. Para que mi rey ya salga de sus verdades problemas. Pero, oiga, vendió todas sus joyas a... que tenía esa víbora hermosa llena de brillantes. Sí, ya estuvo a punto también de vender el joyo. Ya lo todas sé. Las joyas, ahora vendemos el joyo. Eso siempre lo ha vendido. Es que, ¿quién no promueve el joyo? A todo mundo hay que darle gusto al joyo, ¿verdad? Sobre al joyo, todo. Al joyo donde gusto. Pone uno las joyas. Así debe de ser. Porque no le gusta, ¿verdad? Que joyero, pero a mí me gusta decirle joyo. Tú no sabes cómo se dice en España, hombre. Se dice joyo. Bueno, es que tú sabéis que ella vivió en Francia. Tú sabes. Y por tal motivo se cree de otro mundo. De verdad, yo pienso que esas mujeres tan peladas, que de repente se van 3 días a España y ya llegan hablando así, hombre, ¿no? Que vosotros sabéis. Ya se siente en español. Es que vengo, bueno, de Madrid. Es que yo en España, yo soy español. O vendrán porque... Me llamo Antonio Bandera. O les gusta porque vienen muchos cojones. Me llamo Antonio Bandera. ¿Verdad? ¿Sí se parece? Sí. Me gusta cuando se parece. Sobre todo por el look del... Me encanta, me encanta usted. Porque es un hombre guerrero. Él sí sabe cómo no. ¿Cómo tratar? Me encanta, oye, el video que me mandó, qué impacto me dio. ¿En donde bailo tango desnudo? Donde, mira, se le ve la. Se le ve la tripa, Cecilia. Bueno, es que me acabaron de operar. Se le veía la tripa. Sí, no, entonces lo traía. ¿Qué quiero decir aquí? Eso. No, bien. Y pues hasta ahí, pues. ¡No le busquen! Mujer, no le busques. Si quieres dejar a un hombre, ¿sabes qué? Una cosa te voy a decir. Déjalo. Primero no le ruegues. ¿Verdad? Primero quítale que todo el chile. Y disfruta el chile y luego lo dejas. Ándale, pues. ¡Bravo! Gracias. Muy bien, María Félix. Gracias.
Arriba. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y es muy importante que sepan que los nutriólogos UNIVA son los mejores posicionados a nivel nacional. La UNIVA organiza cada año el Congreso Internacional de Nutrición más reconocido en el país. Para que ustedes lo tengan en mente, se inscriban a la UNIVA. ¿Quieres estudiar en nutrición? Pues la UNIVA lo tiene. Tenemos varias sedes: Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01-836-90-900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir, licenciado. Además, Lozano lo tiene todo. O sea, podemos hacer nuestras convenciones, podemos tener diversión para la familia, tenemos playas cercanas, tenemos una gastronomía increíble ahí en Ciudad Obregón, la tirolesa para aventarse, los que sean muy, que les gusten los deportes, la cultura de la tribu yaqui, claro. Qué barbaridad. Sí, con su baile de increíble del venado. Exactamente, pues a comunicarse para que pidan más informes al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos con el doctor George. El doctor George te ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. A comunicarse en estos momentos porque tenemos su consulta totalmente gratis a todas aquellas personas que se están inscribiendo para la cirugía de sus deditos que tienen deformidades totalmente. Es muy importante que llamen y pidan su cita al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y vámonos a Hotel Hostalia, Luis Enrique, porque tenemos algo sensacional. Efectivamente, Ceci, para todas las personas que llegan aquí a Guadalajara y no saben qué hotel hospedarse, tenemos la mejor ubicación, 85 habitaciones y 4 Junior Suite. Recuerde, aquí tenemos salón de eventos, usted ya no se preocupe por nada, que va a tener una quinceañera, boda, bautizo, aquí le ponemos todo. Solamente inscríbase directamente, visite nuestra página en Hotel Hostalia. Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque, teléfono 3880-7250. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Ahora sí, mis muñecas, mis muñecazos, vámonos al otro lado del estudio porque ya tenemos la sección de cocina. Adelante, ¿qué nos tienen? Cocina. Así ya regresamos, algo que nos encanta a todo el mundo. No puede ser la cocina, así que todo el mundo nos encanta cocinar, saber cosas nuevas, y trajemos un chef, de verdad que se va a chupar los dedos, señora bonita, que está ahí en casita. Él es Rigo Ciordia, cocina, y vamos a cocinar un panini, ¿cierto o no? ¿Cómo está, Rigo? ¿Qué tal? Encantadísimos. Luis, oye, pero él tiene algo que decirle, algo muy importante, una personita que está ahí en casita, una pequeñita. Mamacita, feliz cumpleaños, te mando un saludote. A su hija, qué hermosa. 8 añitos, se le da. ¿Cómo se llama tu niña? Romina. Romina, te queremos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años cumple? Cumple 8 añitos. 8 años, Romina. Aquí te celebramos con mucho cariño. Te amo, mamá. Muchísimas felicidades. Tu papá te quiere mucho. Fue lo que me pidió, llegarte al corazón con eso. Oye, pues vamos a empezar nuestra receta. Vamos a hacer mágica. Algo muy fácil el día de hoy. Vamos a preparar un panini. Podemos hacerlo a selva negra. Podemos prepararlo italiano. Aquí traigo yo unos panes que son a base de queso manchego. Los puede conseguir uno en cualquier tipo de establecimiento, en el súper. Lo podemos hacer finas hierbas, ¿no? Excelente. El secreto de los paninis y chapatas es un aderezo que le llamamos alioli. El alioli lo podemos hacer de especies. Perfecto. Vamos a ver los ingredientes, ¿te parece? Es lo que me estabas diciendo. Ajá, la preparación del alioli, jamón de pierna, salami, pepperoni, jamón serrano, queso manchego y queso mozzarella, que es lo que vamos a utilizar. Es lo que vamos a utilizar. Perfectamente, pues ahí lo tenemos, señora bonita, anótelo, tómele una fotografía, si no visite nuestras redes sociales como Arriba Corazones, en Facebook, ahí va a encontrar todos los ingredientes perfectos para hacer este panini italiano o selva negra, perfectamente. Para la preparación del alioli vamos a utilizar unos dientes de ajo pelados, los vamos a freír en un sartén. Muy bien. Y vamos a hacerlo un pequeño licuado con mayonesa y aceite de oliva. Y ya tenemos nuestro alioli, lo podemos hacer de quesos, de alguna verdura, de especies. Hay miles de cosas para hacer el alioli, ¿no? Muy bien. Este lo vamos a hacer italiano, jamón de pierna. Perfecto. Jamón de pavo. Ahí tenemos salami. Poco a poquito salami, que es buenísimo. Rico, salami. Riquísimo, para que usted lo deguste.
Hay diferentes tipos de queso manchego. El muy fresco lo van a encontrar así como pastosito, tipo queso de cabra. Perfecto. Y este que es como en tipo barra, ¿no? Este me gusta más porque tiene un poco de más consistencia. Perfecto. Vamos a usar pepperoni. Y es bien fácil esto, ¿no? O sea, lo preparas. Muy bien. Le ponemos su verdurita. Yo nada más le pongo lechuga, jitomate y pepino. ¿Cómo se llama esa lechuga, chef? Esta es una, es un mix, le llamamos mix. Perfecto. Viene orejona, italiana, sangría. Wow. Jitomate, pepino. Cebolla, perdón, pepino. ¿Ah? Cebolla es opcional, chef. Sí, ya es cada quien. A mí me gusta con morrón, aceitunas negras. Podemos meterle muchísimas cosas al panini, ¿no? Mira, qué ya rico. Ya tenemos listo nuestro panini, esto es súper fácil. Chicos, qué rico, ¿quién va a querer? ¿Quién dijo ahí yo? Está Alex, está bien, todos van a querer, ¿verdad? También, mira, el que no habla ya está hablando muy bien, chef. Y también nuestro rápido camarógrafo estrella, ¿sí va a querer? ¿Tiene hambre? ¿Desayunó o no desayunó? Ahorita lo consentimos perfectamente. Oye, es muy fácil, ¿cuánto nos gastamos en hacerlo en casita? Sale barato, mira, para preparar un panini andamos hablando alrededor de unos 25, 30 pesos. Qué y riquísimo. Es un platillo muy considerable. Muy, muy considerable y aparte nos llena muy bien, ¿verdad? Claro que perfectamente. Sí. Entonces, ya lo saben, tu número telefónico, redes sociales, promociones, hay que visitar el restaurante. Estamos en Avenida México 2563, a cuadra y media de López Mateos, ahí los esperamos, tenemos muchas promociones, pueden checar las redes sociales, estamos como restaurante Bar Arúgula y ahí tenemos todas las promociones, las pueden checar y los menús. Qué rico, así que no lo desaproveche por favor, estas grandes promociones para todos ustedes. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte pero le mandamos un beso hermoso a tu niña? Mamacita, con mucho cariño. Pórtate bien. Nos vamos a un corte y regresamos, seguimos en Arriba Corazones. Gracias. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. Como la música que escuchas, venero a esta ciudad, tierra de virtudes donde vivo en paz, donde familia y amigos representan unión. Si te saludo, estrecho tu mano y tu corazón. Por OBR me sumo. Me sumo. Por mi familia me sumo. Me sumo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. Y vamos a comer al otro evento que nos hizo guacamole, de carne con frijoles. Haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Sabías que? Para ayudar a todos los niños que nacen contagiados por hepatitis y a los que sus madres no les pueden amamantar, existen bancos de donación de leche materna. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra la hepatitis. Muñecazos, nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros. Bueno, vámonos inmediatamente porque tenemos hoy una grata visita, un muñeco precioso porque tiene una cara muy bonita. Él es Amit Montelongo, hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás, Amit? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estoy emocionado de estar en mi tierra. Ay, qué bueno. Estoy enamorado y enamorado de ustedes porque son geniales, muchas gracias. Bienvenido, a ver el motivo de tu visita, ¿qué andas haciendo aquí en Guadalajara? Platícanos, adelante. Así es, estoy promocionando mi canción, se llama La Noche, junto con el video, es mi primer single como solista. Uh-huh. Estoy más que excited. Fíjate nada más.
Licenciado, usted le quería preguntar algo en especial de allá de Miami. No, bueno, sí. Mira, él es cantante. Hay mucha gente muy talentosa en Miami. Yo creo que tú eres uno de ellos. Y me da gusto saber que eres de esta tierra de Jalisco. No sé si Jalisco o Guadalajara. Pero... De aquí, de Guadalajara. De Guadalajara. Perfecto. Así es. ¿Ya ven? La perla tapatía. Los tapatíos, los 100% ojos. Exitosos. Sobre todo los ojos, ¿eh? Oye, ¿cuántos años llevas en la carrera del medio artístico? Desde muy pequeño. Profesionalmente empecé como a los 20 años. ¿Cuántos años tienes? Te ves bien chiquito, no. ¿Verdad? Sí. Oh my God, digamos que 30 hace 5. ¿Cómo? ¡Hombre! No puede ser. Oye, ¿qué crema te pones? Yo tengo, ¿verdad?, 57 y me pregunta que soy el abuelito. Fueron las muchachas de maquillaje que hicieron, ¿sí?, milagros aquí. Mira, aquí estamos viendo tu video, platícanos de qué se trata. Ok, la canción se llama La Noche, de esas veces cuando tú ya estás en tu camita, tienes tu relación muy bonita de mucho tiempo, pero ya cuando te acuestas y ves la luna, ves la oscuridad de la noche, estás pensando en el pasado, en esa mujer, en la otra. ¡Ándale! Así es. ¿Cómo? ¿Y si así puede suceder? Sí, así es, yo creo que nos pasa muy seguido. ¡Bárbaro! Oye, ¿ese video dónde lo grabaste? Ese video fue grabado en Miami, en los Everglades, por el señor Neider Álvarez y Roberto Fode. Ya está, ya está el lanzamiento tu disco, ya también está en plataformas. ¿Cómo podemos encontrar tu material? Mi material lo encuentran en Spotify, iTunes, Amazon, como Amit Montelongo, que Amit es mi nombre. Montelongo. Así es, y con el tema de La Noche. Así que lo pueden encontrar, te podemos seguir, estar en contacto contigo. También tú manejas las redes sociales, podemos saludarte, tú las contestas. Claro, para que la sí gente esté más cerca de ti y te conozcan más. Así es, mis redes sociales son Amit Montelongo en todas mis redes sociales, en tanto todos. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Oye, fabuloso. Aquí te estamos viendo muy encantado, de verdad, de que la perla tapatía te reciba, te vas a las tortas ahogadas. Y mira lo que tenemos. Nada más. ¡Yeah! Trae unas playeras para que nuestro público participe en estos momentos y se la lleven. ¿Qué les parece? Tenemos así, está padrísimo. Tres para que espero marquen que aquí al 3330-1106 y 17400-906. ¿Qué les está parece? Está fabuloso. Señora, ¿sí?, bonita, quiere participar, quiere tener a Mit en su corazón. Oye, se la van a llevar, ¿verdad? Es muy fácil estar en contacto contigo. Así es, yo contesto todas mis redes sociales. So, no se preocupen. ¿Verdad? No tienes tu asistente que de repente está ahí. No, yo me encargo. Escribe lo que quiera. Él se encarga, señora bonita. Todas las chicas guapas de toda la República Mexicana, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí en Guadalajara? Una semana. Así es, estoy haciendo la gira de medios. Y en toda la República vas a estar. Más adelante. Perfecto. Regreso para julio. Va a estar aquí una semana, pero ¿en qué otra parte vas a estar? ¿Vas a estar en alguna plaza, algo para que los fans los acompañen, no? ¿En ninguna? Tengo una rueda de prensa en el Santo Coyote. Ahí pueden ir a visitarme, nos tomamos fotos, ¿cómo no? Ya, yeah, perfecto. Videíto y toda la cosa. ¿Estás en contacto con él, verdad? La rueda es este jueves 17. Jueves, ¿correcto? 17. A las 4 de la tarde. Perfecto. A mí, pues muchísimas gracias. Muchas felicidades. No, gracias a ustedes. La sonrisa, Bela, la sonrisa. Bien, bien, y la envidia mía hacia cierta parte. El cabello, qué bonito. No, sí, tan padre. Ya, ya me lo tengo que estar cuidando más porque ya va. Así, güey. No, ya se me está cayendo. ¿Y te lo ya quieres dejar más largo? Así es, quiero que crezca un poquito más. ¿Y no se te antoja que te lo alacen a ver hasta dónde te llega? Bueno, igual si me invitan y lo hacemos aquí en el programa. Aquí te pueden alacer el cabello, luego vemos a ver cómo quedarte. Perfecto. No te creas. Gracias, Amit. Felicidades. Que te vaya muy bien. Felicidades, mi muñeco. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí thank arriba, so corazones. Much. Oigan, vámonos inmediatamente a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros con el licenciado presbítero Francisco Ramírez Yáñez, nuestro rector de la UNIVA. Ayer celebramos el Día del Maestro, que a propósito, felicidades, licenciado, por ser maestro también, y él nos habla acerca de esto. Adelante con nuestro rector de la UNIVA. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarlos. Estamos ya en la tercera semana del mes de mayo y bueno, viene una fiesta que indudablemente tiene una gran repercusión para la sociedad y para todas las personas que la conformamos. Estamos hablando de una gran celebración que es el Día del Maestro, que en nuestro país se celebra desde el año de 1918. Está con nosotros el maestro Arturo Martín del Campo, que es un maestro que trabaja en esta área
de los abogados, de las leyes, maestro de derecho laboral, etcétera. Bien, yo quisiera preguntarle al maestro Arturo, ¿cuáles han sido sus principales satisfacciones durante su desempeño en la docencia? Bueno, primeramente los quiero comentar que precisamente los frutos son la mayor retribución que Dios da a la naturaleza, y precisamente esos frutos para nosotros como maestros es precisamente el ver a los alumnos en el éxito. El ser parte de esta institución, he tenido esa experiencia de ver a mis alumnos ejerciendo ya en la carrera, en el ámbito de su profesión, y qué mejor verlos precisamente en el área sobre las materias que yo les impartí. Esa ha sido la mayor satisfacción que yo tengo como maestro. Indudablemente que la formación de los jóvenes hoy en día, el maestro Arturo lo sabe y le preocupa, es, además de la formación académica, es la formación del ser humano, ¿verdad, maestro? De la persona, ¿no? Claro, precisamente nosotros como maestros precisamente somos promotores de valores, somos impulsores también sobre el éxito que van a tener nuestros alumnos, y precisamente somos un guía también para efecto de que se formen y que lleguen a sus metas, pero que esas metas sean precisamente claras y específicas bajo un contexto, bajo una técnica de un orden y una disciplina. Precisamente no podemos dejar de tomar en cuenta la teoría y la práctica de nuestros alumnos. Precisamente no pudiéramos visualizar a un alumno de medicina sin que esté directamente en los hospitales, o no pudiéramos dejar en cuenta a los arquitectos en una obra, o más aún en mi área, como en la materia del derecho, que no conozcan un juzgado. Precisamente eso es lo más importante que debe de prevalecer en la institución. La práctica y la teoría son los elementos más importantes. Bien. Que debemos tomar en cuenta. Sabemos que cada generación tiene cualidades y también áreas de oportunidad. No es correcto comparar generaciones. Cuando alguien dice, es que en mis tiempos, ¿no?, cada generación responde a los contextos y a las circunstancias. Los jóvenes de hoy son dinámicos, alegres, comunicativos, están muy avezados en cosas de la tecnología. Sin embargo, ¿cuáles serían las preocupaciones para un profesor como usted respecto a los alumnos, a los jóvenes que hoy le toca atender? ¿Qué áreas de oportunidad encontramos? Pues precisamente los alumnos, hoy en día vemos alguna preocupación, sobre todo con la disciplina, el orden, el respeto. Es uno de los factores más importantes que debe de tener en cuenta un alumno hacia con el profesor. Precisamente comentaba que es una guía, el profesor es una guía para efecto de que debemos de como maestros ser parte de esa guía, un ejemplo de éxito. Si los alumnos ven en nosotros una gente exitosa, precisamente ellos van a seguir el mismo camino. Porque el maestro no solamente es uno que transmite conceptos, sino que se convierte en un ejemplo de vida, ¿no? Así es. En un referente. ¿Cuántas veces el alumno dice, yo quisiera ser como el maestro? Maestro, pues yo quisiera aprovechar la oportunidad y en usted felicitar a todas las maestras, a todos los maestros, decirles que su trabajo es muy importante para la sociedad, para la formación de los jóvenes, e invitarlos a seguir adelante con mucho empeño, entusiasmo y con mucho profesionalismo. Muchas felicidades por la fiesta del 15 de mayo y que sigan adelante en esta tarea tan importante de la formación de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias y felicidades a nuestro rector de la UNIVA por el Día del Maestro y a todos ustedes.
Y bueno, pues vámonos inmediatamente a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les quiero platicar que Ciudad Obregón, Sonora, apenas tiene 90 años de historia. Por su trazo lineal en sus calles, es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Ciudad Obregón, Sonora, todo tiene para convenciones, congresos, para visitantes, vacaciones, todo lo que quiera, solamente Ciudad Obregón, Sonora. A comunicarse al 01800-560-9500. www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Luis Enrique, platícanos, por favor. Bueno, lo más rico es Pie in the Sky, Ceci, y para todas las personas que van a tener un gran evento, no puede faltar el mejor mesa de postres y el mejor candy bar. Oye, y los besos, los besos de Pie in the Sky. Si tú lo muerdes, el chocolate se te sale. Riquísimo. Bueno, pues estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 36110115, sucursal Providencia, avenida Providencia 2926, teléfono 4444-3461. Y les recuerdo que estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Y vámonos ¿a dónde? A los Altos de Jalisco, de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave y este año Campo Azul Diamante, que es el resultado del cuidadoso y único proceso durante 14 meses en cavas que fueron diseñadas para garantizar Campo Azul Diamante. A comunicarse al 38 23 17 38 38 23 17 38. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. La sección de salud con el doctor Jorge Estrafón es presentada por CardioCare. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. A partir de hoy se integra con nosotros CardioCare con el doctor Jorge Estrafón, que está aquí con nosotros, nuestro médico cardiólogo. ¡Un aplauso! ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Ceci, con todo gusto estamos aquí para servirle a usted y a su público. Pues vámonos con el tema, hoy tenemos el tema a tratar, hipertensión arterial, doctor. Así es, Ceci, ¿sí? Mañana es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Así es. Un tema verdaderamente relevante en la salud cardiovascular, conocida como la muerte silenciosa. Uh-huh. Es lo que la gente comúnmente conoce como la presión arterial alta. Alta. Sí, afecta a un sinnúmero de personas. 16 millones de personas incluso no saben que tienen esta enfermedad. El diagnóstico precoz, oportuno, el seguimiento y sobre todo la medicina preventiva dan mucha certeza y sobre todo previenen muchas complicaciones de esta enfermedad. La hipertensión arterial se define como la presión que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos. La elevación de esta presión arterial causa muchas complicaciones. Las complicaciones cardiovasculares realmente son fatales la mayor parte de las veces, pero pues bien controladas, diagnosticadas a tiempo, podemos atenderlas de manera oportuna. Doctor, ¿pero cómo darte cuenta que tienes presión alta? Primero, Ceci, es muy importante identificar cuáles serían los factores que pueden predisponer para que una persona tenga presión arterial alta. Hay factores externos, tabaquismo, diabetes, sobrepeso, problemas de colesterol, triglicéridos, incluso situaciones que tienen que ver con la genética, con la situación de la herencia. Uh-huh. El estrés laboral y hoy en día algo muy de moda que se llama SAOS, apnea del sueño, son situaciones que nos pueden orientar a que un paciente tenga hipertensión arterial alta, son factores de riesgo. Si además tú tienes dolor de cabeza frecuente, puedes tener palpitaciones, taquicardia, incluso dolor torácico, son síntomas de que puedes tener hipertensión arterial. ¡Qué barbaridad! Estos son los síntomas específicos. Entonces, tu dolor de cabeza que ya es constante, que dice una persona, es que tengo días ya con mucho dolor de cabeza. Efectivamente, sí, el dolor de cabeza es uno de los síntomas pivote, uh-huh. ¿sí? Y el dolor también torácico, esa sensación de opresión, la taquicardia, son los síntomas, aunque puede haber otros síntomas menos inespecíficos, pero si a eso lo unamos a los factores de riesgo, es muy importante acudir con su médico para hacer un diagnóstico oportuno. El diagnóstico es muy sencillo, realmente lo podemos hacer en el consultorio con una evaluación
clínica específica, una exploración física específica, y de manera inicial podemos empezar a ver si un paciente puede o no tener presión arterial. Con la simple toma de la presión arterial podemos identificar si este paciente puede o no tener esta enfermedad. ¿A qué edad te puede llegar esta presión alta? Definitivamente las personas en edad avanzada tienen más predisposición, para esta enfermedad. Pero un paciente joven también puede tener esta enfermedad. Hay enfermedades, por ejemplo, algunos tumores, alguna situación, por ejemplo, coartación de la aorta, es una enfermedad congénita. Pregunta para mis alumnos de la universidad. Paciente joven con hipertensión arterial, hay que diagnosticar el origen de esto, porque generalmente esas son secundarias. Uh-huh. Quiere decir que tienen un origen. El 90% de las personas que tienen hipertensión arterial se llama hipertensión arterial esencial, y esta viene de manera idiopática junto con los factores de riesgo que te había platicado. ¿Tiende más en hombres o en mujeres? Tiende más en hombres. ¿En hombres? Sí, tiene un poco más tendencia a ser en los hombres. Que los hombres como que se molestan más, ¿no, doctor? Puede ser que sí. Y en ocasiones no se hacen caso tampoco. Sí, mira, el estrés laboral es una situación muy, muy, muy importante. Y el estrés, y bueno, junto con los otros factores de riesgo, pero sí, la incidencia es más en los hombres. Entonces, los síntomas ya no los dio. En cuanto tengas estos síntomas, tienes que checarte. También a cierta edad hay que checarse en un momento dado. ¿La presión arterial alta es hereditaria también, puede ser? Hay un gen específico, ¿sí?, para la hipertensión arterial alta. Uh-huh. Si tu familia tienes ese problema, y a lo mejor vale la pena que de manera frecuente, en tu revisión cotidiana, la prevención sería muy importante, hacer una revisión de tu presión arterial. Doctor, ¿nuestra presión normal cuál debe de ser? Y cuando tienes presión alta, ¿hasta qué nivel llega? Una persona normal tiene una presión arterial entre 120 y 80. 120 la alta, la sistólica, 80 la diastólica. Es lo normal. Puede variar más o menos 10. 80. Uh-huh. ¿Sí? Hay diferentes factores que pueden alterar la presión arterial alta. Uh-huh. Incluso ir al doctor provoca un fenómeno que se llama de bata blanca, que puede ocasionar que se eleve la presión arterial. Sin embargo, cualquier cifra de hipertensión arterial arriba de los 139-89 ya se considera como prehipertensión, que debemos de darle la atención suficiente, ¿verdad? Perfecto. Licenciado Lozano, ¿quieres hacer alguna pregunta? A mí me han dicho que yo puedo tener la presión alta, pero si la presión baja la tengo menos de 100, no es peligroso, ¿es cierto? Efectivamente, hay algunas patologías en donde puede haber una discrepancia en la presión arterial alta y la baja. Pero hay que ver por qué es esa discrepancia, ¿no? Entonces, yo la tengo desde los 40 años y por eso. Sí, pero sí vale la pena acudir para poder hacer un diagnóstico, un examen, y decirle, usted está tranquilo, no se preocupe, pero hay que darle seguimiento. ¿Y qué sucede con la presión baja? La presión baja, bueno... Cuando la tenemos baja. Generalmente es algo que se puede presentar de manera más frecuente en las mujeres, la presión arterial baja. Pero bueno, habrá que ver también cuáles son las causas de una presión arterial baja. Todos los excesos, la baja muy baja y la alta muy alta, hay que vigilarla. Hay que vigilarla. Y esto es irse con un cardiólogo que realmente te pueda dar una respuesta como CardioCare. Yo quisiera que nos dijera, le diera a conocer a nuestro público, ¿qué nos ofrece CardioCare? Así es, como director usted. En CardioCare Group tenemos... todos los especialistas en el área cardiovascular, ¿sí?, serán atendidos por médicos profesionales y éticos, uh-huh, en donde vamos a poderles dar desde la atención primaria, prevención, el tratamiento y evidentemente el tratamiento de última tecnología para todo lo que tenga que ver con las enfermedades cardiovasculares. Esto es muy importante. CardioCare Group, ¿dónde se encuentra localizado? Nos encontramos en Avenida Vallarta número 1670. En el edificio, ahí lleva el nombre por fuera. Nos pueden encontrar en redes sociales como CardioCare, en Facebook y en YouTube. Los esperamos, la verdad es que estamos con un grupo amplio. Que te puede sacar de dudas, te pueden atender y no estar vacilando con nuestra presión, ni con enfermedades del corazón tampoco, doctor. La salud cardiovascular es muy importante. Exactamente, eso es bien importante y más cuando llegas a cierta edad, sobre todo. Vamos a dar su número telefónico, doctor. ¿Tenemos algo para nuestro público? Sí, claro que sí, sí. Nuestro número telefónico es el 3882-5030. Uh-huh. Y el directo es 333-400-8009. Para tu público, 10 valoraciones gratis para 10 hipertensión valoraciones. Arterial. Entonces que llamen ahí con usted al consultorio, claro, doctor. Que sí.
al 3882-5030-10, valoraciones con el doctor Jorge Estrafón en CardioCare Group. Recuerden que él es el director, va a estar aquí con nosotros para hablar más acerca de este tipo de temas. Sobre todo, hay que cuidar nuestro corazón. Muchísimas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades, aquí lo esperamos. Gracias, gracias. La sección de salud con el doctor Jorge Estrafón fue presentada por CardioCare. Bueno, pues vámonos con Salvador Grimaldi. Adelante con él. Ahorita voy a regresar contigo, pero antes me voy a ir a unos mensajes y regresamos. Sigan participando con nosotros aquí al 3330-1106 y 17400-906. 17400-906. 17400-906. Llamen ya. Vámonos a esto. Adelante. Evitar incendios es responsabilidad de todos. ¿Sabías que el 90% de incendios forestales son originados por el mal uso del fuego en estas zonas? Por eso, no arrojes ni tires colillas, no tires ni quemes basura. Evita encender fogatas. Sigue nuestras recomendaciones y ayúdanos a cuidar el medio ambiente. Gobierno de Guadalajara. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga, el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Este mundial juega con el mejor equipo, tu equipo HD, con el que verás los 30 partidos que a ti te interesan en alta definición. Visita tu CIS más cercano hoy mismo. Trae tu caja SD y por únicamente 50 pesos, canjeala por una caja interactiva y recibe el resto del mes y un mes más de HD y XView. Vive el mundial en HD con Megacable. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Me estoy preparando para el mundial? Pero si lo que quieres es ver solo lo mejor, quédate en Megacable. Todos los juegos de la selección. Primera ronda, octavos, cuartos, las dos semifinales y, por supuesto, la gran final. Y sin pagar más. ¡Qué bueno! Muy bien. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Megacable y Hola TV te llevan a visitar el Castillo de Windsor. Para participar, entra a www.megacable.com.mx. Contesta las preguntas y tendrás la oportunidad de visitar el escenario donde el príncipe Harry y Meghan Markle se darán el sí quiero. Para más información, sigue las redes sociales de Megacable. ¿Sabías que? El virus de la hepatitis A se transmite por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas o por contacto directo con una persona infectada por el virus. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra la hepatitis. ¡Regresamos! En estos momentos despedimos a nivel nacional por medio de Megacable, Megacanal, su programa Arriba Corazones. Síganos en Facebook. Y bueno, nosotros tenemos más llamadas, participación de nuestro público. ¿Cantamos el WhatsApp? Venga, a la una, a las dos y a las tres. 17-400-906, 17-400-906, 17-400-906. ¡Bravo! Muchas gracias.
gracias a toda la gente bonita de toda la República Mexicana. Recuerden que estamos en el 17-400-906 y dice América Carrasco, es la mamá de Alex Carrasco, es asistente de Ceci Neri. Efectivamente, nos contesta los teléfonos aquí. ¡Felicidades! Nuestro buen Alex Carrasco dice, mamá, gracias, te amo. Ella cumple 17. Gracias. Amo mi profesión desde hace 28 años. Saludos al programa. Pero yo le estoy poniendo lo que él siente por su mamá, hombre. Muy bien. Jesús Ponce, saludos a mi hermosa Irma Casillas, que seguramente lo sorprenden cada que va al programa. Saludos a todo el staff de Arriba Corazones. Te amo, hermosa. Él es su esposo de nuestra chef Irma Casillas. Gilberto Cuevas de Guadalajara, le mando un gran saludo para todos, excelente programa, Arriba Corazones, que Dios los bendiga hoy y siempre, muchas gracias. José Guadalupe Luna Álvarez, y saludos a Luis Enrique y a Ceci, a todo el equipo también, saludos a Betty Flores San Miguel también, felicidades a Brian el Chulo, que nos está viendo ahí también en casita, gracias Marce Martínez, hola, miércoles lindo, obliguito de semana, feliz día para todos, muchas gracias. También Jesús Alejandro Burriel Romero de Guadalajara. Saludos, felicidades a Sabiné Limón, dice a Celaya, que cumple 21 años de parte de su esposo, hijos, padres y hermanos. ¡Bravo! Con ¡feliz mucho cumpleaños! María Olivia Leandro dice felicidades a Irma de Zúñiga también por su hermosa persona, dice, y por su día del maestro. Muchas gracias, Irma de Zúñiga. Marce Martínez, buen día para todos en el staff, mil bendiciones. Elizabeth Hernández Carrillo, buen día para todos en el programa. Dice, comenzando el programa viendo lo mejor de Arriba Corazones. Gracias. Rodrigo Blanco Velarde, siempre hay un motivo para bendecir a las personas especiales que queremos, valoramos y apreciamos. Ese motivo es por ustedes, Arriba Corazones. ¡Qué bonito! Irma Mendoza, muchas felicidades por su programa. Excelente día para todos. Gracias. ¡Bravo! Y Lilia Guadalupe Martínez dice, felicidades a todos los que están en el programa. Saludos especialmente para mi hermano Marta Martínez y su tía Juanita Esparza. Con mucho cariño. ¡Felicidades! Muy bien. Pues que sigan participando con nosotros aquí al 3330-1106 y 17-400-906. Madre patria, de la madre patria. Bueno, muy bien. Vámonos con el licenciado Lozano, ¿qué les parece? Adelante con él. ¡Venga! Notario en tu casa. Licenciado Lozano, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Aquí empezando el programa con mi comentario. Con ya lo empezamos. Con su tema. Con mi tema. Pero antes quisiera yo mandar un saludo a todos los maestros de México de cualquier nivel, porque los maestros de primaria son los únicos personas, los únicos profesionistas que hacen profesionistas de todas las demás. Exactamente. Porque de ahí salimos abogados, doctores, licenciados en economía, todos. Bueno, ahora vamos a hablar, ya después del saludo, vamos a hablar de algo muy importante que es el mandato. ¿Qué es un mandato? El mandato es cuando una persona le dice a otra que realice actos por cuenta y a nombre de él. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con nuestro voto le estamos dando un mandato a todos los políticos que tienen que hacer lo que nosotros les ordenemos. Pero vámonos más hacia nosotros. Doña Petronila necesita que don Agapito le haga unos trámites. Entonces van con el notario y dice, oiga, licenciado, fíjese que me demandaron, pero yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Y aquí don Agapito se va a encargar de todo. Perfecto, le damos un poder general judicial para pleitos y cobranzas. Entonces él va a poder hacer todos los juicios. Pero dice, ah, pero aparte tengo unas casas y quiero que me las administre. Ah, entonces hacemos un poder general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración. Y dice, ah, pero también en especial quiero que don Agapito haga la venta de una de mis casas. Ah, perfecto, entonces hacemos un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y especial para actos de dominio. Con esto, el señor don Agapito va a poder vender el inmueble, va a fijar precio, va a poder cobrar el dinero, va a hacer todo. Y así ya no necesitamos hacerlo nosotros personalmente. Hay muchas cosas que no necesitamos ir nosotros. Puede ser mediante un mandato en carta poder, en donde para ciertos trámites administrativos, cuando supera la cantidad de 3,000 pesos, tiene que hacerse en escritura pública. Es más conveniente que lo hagan porque así estos mandatos tienen una validez de 5 años máximo.
¿Ah? Y es importante que lo hagan con el notario para que los asesore qué es lo que ocupan, qué necesitan, porque a veces los pagarés los endosan en propiedad, y quiero decirles que al endosar en propiedad automáticamente ya no son dueños. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que todo lo legal y lo notarial, licenciado, hay que tener mucho cuidado, sí. Hay que saber con quién vamos, cuidar, leer perfectamente, claro, bien lo que vamos a firmar. Exactamente, también. Muchas veces no leemos, ya estamos emocionados, sí. Porque nos van a entregar el carro y le firmamos todo, y ahí las letras chiquitas nunca nos damos cuenta. Cuidado con esas letras chiquitas. Ay, no. Mucho cuidado. Definitivamente. Qué, licenciado, si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar? Al 36160279. Gracias, Lick. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas felicidades, gracias. Mi muñeco. Ándale, pues. Gracias. Bueno, vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Platíqueme de Ciudad Obregón, Sonora, licenciado. Las carnes, todo. Las carnes de Sonora, todo tipo de platillos de los que somos carnívoros. Pero tenemos para ir a pescar, pasear en una lancha, las convenciones, tenemos playa, tenemos muchos desierto, atractivos. Sobre desierto, todo. Para los que no los conocemos, podemos ir ahí y conocerlos, ¿verdad? Les recordamos que Ciudad Obregón, Sonora, se pueden comunicar al 01-800-560-9500, su página www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos con el doctor George. El doctor George te ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. A comunicarse inmediatamente al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludable solamente y nada más con el doctor George. Vámonos a Hotel Hostalia. Cuenta con 85 habitaciones para su descanso y relajación y 4 Junior Suite. Si usted va a tener algún evento, algún cumpleaños, primeras comuniones, bautizos, bodas, lo que sea, solamente Hotel Hostalia. A comunicarse al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Vámonos al otro lado del estudio. Ya está listo Luis Enrique en la sección de manualidades. ¿Qué nos tienen? Adelante. Manualidades. Así es, ya regresamos. Algo padrísimo. Estamos por descubrir, tú puedes hacer tu propia creatividad. Estamos con Tere Cervantes, que vamos a ver algo maravilloso. ¿Qué le parece? Unas bonitas mariposas monarcas, ¿le parecería hacerla usted misma en casita con toda su familia? Así que alebrijes estamos haciendo el día de hoy. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Encantadísimo, porque traemos sorpresas maravillosas. Claro que sí, aquí estamos para empezar a trabajar. Mire, vea lo que, Tere, a tú me enseñaron, para que la gente vea. Mira, claro, lo que vamos, que sí, a hacer. Eso lo vamos a hacer tan bonito para que tú en casita lo puedas trabajar con tus niños, simplemente tú para el día del maestro, decirle a tu papá, a tu mamá cuánto lo amas, ¿cierto o no? Así es. Perfectamente, sí. Pues vamos a comenzar, Tere, ¿qué es lo que necesitamos para hacer estos alebrijes? Necesitamos cartulina. Cartulina, perfectamente. Alambre. Alambre también lo que necesitamos. Dos cartulinas, cinta adhesiva, pegamento líquido o engrudo, es lo que necesitamos. 2 metros de alambre del número 8. 3 pinceles del número 1, del número 5 y del número 6. Aparte necesitamos pintura vinílica blanca para fondear primero lo que viene siendo nuestra figura. Después pintamos pintura color naranja, amarilla, negra o de colores al gusto, rosa, azul, del color que te gusta a ti. Así que todos los materiales vamos a tenerlos también en nuestra página en Facebook para que tú los puedas realizar, solamente los mejores alebrijes aquí en Arriba Corazones. Vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Ahora sí, paso número 1. Primeramente, sacar el molde de la mariposa. De la mariposa, el tamaño que queramos. El tamaño hacer que ustedes deseen. Pueden hacerlo en pequeño, como traigo yo estas pequeñas. Aquí abajo, para que se vea. Sí. Aquí. Las pequeñas, o hacerlo mediano, más grande, del tamaño que ustedes gusten. Perfectamente. Primeramente, sacar el molde. Enseguida, cortar nuestro alambre. Muy bien. Y lo vamos a moldear, y lo vamos a fijar. Perfecto, ahí lo estamos viendo, perfectamente. Le vamos a dar la forma, es como en forma de B. Muy bien. Para fijar con cinta. Muy bien. Esto lo hacemos enseguida. Vamos a unir con resistol. Perfecto. Vamos a unir con resistol toda la pieza. Para que quede muy bien, para que quede fija totalmente. Perfecto. Le van a si tienen engrudo en su casa, lo pueden hacer con engrudo y queda mucho mejor, exactamente. Y es que las cartulinas, sí, las encontramos perfectamente en la papelería. Sí, exactamente. Van a unir ustedes de aquí para que quede completamente.
Perfecto. Unido, ¿sí? Enseguida, para que no se abran las puntas, van a poner cinta o pueden, con pedacitos de periódico, perfecto, pueden ir uniendo también igual. Perfecto. ¿Sí? Al mismo tiempo, y los pueden ir pegando en las orillas. Como si fueran parches. Exactamente. Después esto desaparece, como ven la que yo traigo ya pintada, desaparece. Esto ya que quede bien unido aquí. Perfecto. Van uniendo ustedes, dando la forma. Muy bien. Van poniendo sus periódicos y van a seguir uniendo así todo alrededor para que quede más fija. Perfecto. Ya ustedes ven si la... Yo le doy regularmente otra, le pongo otra mariposa de periódico. Perfecto. Encima. Encima de los dos lados para que quede más, fija, más, más para la que consistencia quede más dura, más firme. Perfecto. ¿Verdad? El alambre nosotros lo colocamos así porque de esta manera podemos moldear nuestra... Perfecto, mariposa, órale. Como ustedes deseen. Exactamente, mire, esta aquí lo vamos a tener forrada, la figura que tú vas, ¿sí?, a poder realizar. Ya la pueden dejar así, la pueden dejar más abierta. Muy bien. Para pasar al fondeado. Perfecto, y ahí la vamos a fondear. Aquí empezamos a fondear. Aquí empezamos en color blanco. En color blanco, recuerden que primeramente se fondea únicamente el color negro, no. ¿Por qué? Porque es el único que nos cubre, claro, las letras. Y aparte, si vamos a poner un color. Exactamente. Muy natural. Muy natural. Perfecto. Y ya terminando de hacer todo esto, proceden a hacer su pintado como ustedes. Del deciden. Color que tú quieras. Exactamente. Suponiendo. Ya pintamos de blanco, ahora ya le ponemos el color amarillo. Exactamente. ¿Verdad? Y empezamos a hacer las líneas de la mariposa. Exactamente. Oye, qué ya padre. La idea que ustedes tengan de pintarse una, sea monarca, sea otro tipo de mariposa. Como hay la infinidad quieras, de mariposas. De cómic. Sí. Mira nada más qué cosa tan más bonita. Pueden está hacer padrísima. También cruces. Tú lo puedes hacer. A veces tenemos las paredes limpias que no hayamos que poner, mirar, y podemos poner cruces de todos tamaños y también van, y jugamos, pueden hacer en papel maché. Tu número telefónico, redes sociales, cursos y talleres. 33 17 01 30 42. También doy cursos para escuelas, kinder, exposiciones. Muy bien. Y el curso que estoy dando ahorita es en la Casa del Artesano, que dura 4 meses. En terminamos Tlaquepaque. En el mes de agosto. Perfecto. En Casa del Artesano, Tlaquepaque. Que lo busquen ahí, por favor, para así que te es. Reciba estos cursos maravillosos. Tere, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias muchísimas y felicidades. Gracias y un abrazo. Exactamente. Vamos contigo, Ceci, al otro lado de los videos. Platícanos, ¿qué nos tienes por allá? Salud. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Bueno, vámonos con la doctora Teresita Villaseñor Cabrera. Ella es especialista en neuropsicología, encargada del servicio de psicología y neuropsicología del antiguo Hospital Civil. Viene a hablarnos de algo muy importante y nos trae una atenta invitación acerca de un festival que se va a llevar a cabo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias. A ver, platíqueme. Tardes. Tenemos un primer festival de la psicología en Fray Antonio Alcalde. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el día 22 de mayo, uh-huh, es el martes 22 de mayo, y empieza a las 8 de la mañana y terminamos a la 1 de la tarde. Este festival está abierto a la población en general que nos quiera acompañar, porque allí en este festival tenemos diferentes actividades. Y dentro de estas actividades, o sea, todo es gratuito y cualquier persona puede entrar, se va a llevar a cabo en la explanada de la Torre de Especialidades del Hospital, uh-huh, Civil Fray Antonio Alcalde, entrando por Coronel Calderón. En este festival lo que tendremos es la orientación, como lo comentaba, orientación gratuita en personas, por ejemplo, que tengan secuelas de lesión cerebral. Una persona que presente traumatismo craneoencefálico y que tenga algún problema sobre de funciones cognitivas como memoria, como lenguaje, pues allí se le puede dar esta atención. De igual manera, tenemos lo que sería en las personas que tienen kilos de más, o sea, pues también tenemos al especialista que trabaja en la psicología bariátrica, es decir, ella a partir precisamente de lo que es el trabajo interdisciplinario con el nutriólogo y con el cirujano, logra que las personas que tienen el sobrepeso y que son candidatos a esta cirugía bariátrica, pues ella, o sea, pues ella se está encaminando a dar esta orientación y bueno, pues también va a estar en esta explanada.
Desde la psicología infantil también tenemos áreas muy importantes, como es la, la detección de factores de riesgo en niños y adolescentes que puedan presentar conductas suicidas. Es decir, a los padres se les va a orientar como para que pongan atención precisamente en estas conductas que pueda llevar a tener luego un desenlace fatal. También tendremos lo que son las familias saludables. Estas familias saludables, que no necesariamente tiene que ver con la familia tradicional, que es el padre, la madre y los hijos, sino también aquí estas familias que son monoparentales o familias que pues tienen dos papás o que tienen dos mamás o a veces los abuelos que se hacen cargo de ellos. Entonces, pues la idea es precisamente ver de qué manera se pueden dar dando estas estrategias para tener una familia saludable. Luego tenemos también una labor muy importante, que es la de clínica del dolor, en donde los psicólogos, a través de diferentes técnicas, técnicas psicológicas, bueno, pues tratan precisamente que la persona pueda controlar, o sea, pueda controlar la intensidad del dolor. Por otro lado, también tenemos el programa de neuronavegación, neuronavegación oncológica en pacientes y sus familiares, que en este caso, bueno, pues también está asociado con el trabajo de las damas voluntarias, pero que su presidenta pues es una psicóloga y que definitivamente han estado apoyando. Doctora, todas estas funciones que nos da a conocer sobre el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ¿son atenciones totalmente gratuitas o tienen algún costo? No, lo había comentado sí. Y lo vuelvo a mencionar con mucho gusto. Uh-huh. Es orientación, atención gratuita y esto... Todo lo que he comentado. Muy bien. Y bueno, pues también saber el control de las emociones, cuando estamos ante emociones negativas, cuando ante emociones positivas, porque hay una frase muy interesante en la que se refiere precisamente que la emoción domina la razón. Es decir, que cuando estamos ante una emoción negativa, pues nuestra toma de decisiones no es la más adecuada. Perfecto. ¿Algún número telefónico donde tengan más información? Sí, claro que sí, es el 3942-4400, la extensión es la 41047, y bueno, pues este es el conmutador del Hospital Civil. Repito, el día es el 22 de mayo, de 8 a 1 de la tarde, y en este festival, bueno, pues habrá esta orientación gratuita y varias actividades y dinámicas que se llevarán a cabo ese día. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. No, pues muchas gracias. Felicidades, gracias por esta información y esta invitación. Oigan, vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y es muy importante que sepan que la misión de la UNIVA es incidir en la sociedad formando líderes con espíritu de servicio, capaces de transformar su entorno. La UNIVA tiene varias sedes: Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01800 36 90 900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos inmediatamente porque ya estamos en el año del Mundial y Coca-Cola y el álbum Panini nos encontramos listos totalmente. Colecciona completamente gratis uno de los 9 stickers exclusivos con los jugadores de la selección mexicana que han sido campeones en México. Compra una Coca-Cola original o sin azúcar o light también y vas a descubrir detrás de las etiquetas del empaque de 2.5 litros no retornables Estos stickers exclusivos para ti. Recuerda, no esperes más, ven a la tiendita de la esquina por el tuyo. Coca-Cola, siente el sabor. Y dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pie in the Sky. Pie in the Sky, besos, galletas, panqués, flanes, pie, pasteles, de todos los tamaños y sabores, solamente en Pie in the Sky, para reuniones, fiestas, aniversarios, baby shower, lo que usted quiera, solamente Pie in the Sky. Estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 36110115, sucursal Providencia, avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44443461, y estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Ahora sí, vámonos al otro lado del estudio, porque ya está Betty Ortiz y Luis Enrique, que nos tienen. Adelante. Etiqueta y personalidad. ¡Así!
Así es, ya llegamos a este momento tan especialmente para todos ustedes, señoras bonitas y que están en casita. Estamos con Betty Ortiz, que nos va a dar los mejores tips para tomar el té. ¿Cierto o no? ¿Cómo estás, guapa? Claro que sí, muy bien, encantada. Bueno, pues aprovechando que este sábado que viene tenemos boda real del príncipe Harry. Exactamente. Pues como que tenemos los ahorita los ánimos muy... Sí, muy en alto, ¿verdad? ¿No? Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, pues aprovechando esto, podemos hacer una reunión de amigas en la casa, que es lo como exacto, yo así lo voy a hacer, y es algo que es muy elegante, con mucha etiqueta, pero muy práctico. Por eso es que yo creo que las voy a convencer que ustedes también se van a reunir este sábado de esta manera. Perfectamente, y vamos a ver la bueno, boda real. Es una ¿cierto? Reunión normalmente que no es de que sea de mucho rato, unas 2-3 horas cuando mucho. Es algo práctico, algo que no nos va a llevar demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque pues podemos tener únicamente nuestros tés que no nos deben de faltar, que hay infinidad de sabores hoy por hoy. Exactamente. Un té verde, de manzanilla, el chai, ¿verdad? Infinidad, muchísimos. Ahora sí, de rosas, bueno, hay de todo. Pero también tenemos unos vasitos que estamos acompañando aquí. Muy coquetos. Para algo también, algún té en frío. Que en frío. Quien pueda gustar por la temporada. Exactamente. Ahora, la comida únicamente que se lleva son unos sanguchitos muy sencillos, muy perfecto, prácticos, por una parte, y por la otra, los famosos escones. Perfecto, ¿sí los has visto? Claro, ¿cómo son? Claro, exactamente. Unas bolitas que pueden ser por dentro, el relleno puede ser salado o puede ser dulce. Como lo prefieras. Como tú lo prefieras. Bueno, tenemos en este caso unos manteles hermosos, preciosísimos, wow, en color dorado, todos llenos con unas aplicaciones en brillantitos. Nuestra vajilla es color blanco con el filo dorado. Los cubiertos. Los cubiertos en dorado también los estamos utilizando en esta ocasión. Para la taza del té no nos debe de faltar nuestras cucharas y las servilletas combinando perfectamente con la tonalidad de los manteles individuales. Perfecto. Te quiero hacer una mención aquí. Si nosotros tenemos una mesa de cristal, obviamente toda la mantelería individual es como va a lucir más. Perfecto. Y le puse unos toques al centro en dorado, los bowls que están en medio, con un toque de rojo. Excelente. Para que nos dé ese realce, lo mismo que los cubiertos que puse aquí para la mantequilla. Y también unas poquititas de perlas, perlitas. Perfecto. Que eso me hace juego con mis sujetadores de servilletas. De servilletas. Uh-huh. Está fabuloso. Fíjate que esos tips que nos estás dando nos va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando hacemos la reunión entre ustedes las mujeres, que siempre tienen ese toque tan esencial. Fíjate que sí me gusta recomendar este tipo de reuniones porque no te vas a cansar en hacer tantas cosas de comida. Exacto. No es tan larga tampoco. Sin embargo, te voy a decir que sí es formal. Incluso les recomendé a mis amigas, que somos así, nos encanta el glamour, pues que vayan vestidas de azul rey, eso, porque es un color muy poderoso y muy favorecedor. Y tú lo sabes, tienes los ojos maravillosos. Imagínense, yo le digo que tienen los ojos del color del mar de Cancún, imagínense. Sí, bueno, así para que haga juego, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, pues estas son las recomendaciones que tenemos. También una aplicación de unas pequeñas velitas en el centro, de las que podemos nada más prender, que son de pila, perfecto, y nos da ese toque místico, elegante. ¿Dónde lo podemos hacer? Mucha convivencia. En el jardín, en el comedor, puede ser en la parte de afuera, parte de dentro de tu casa, y en realidad es algo que va a ser muy, muy lucidor, de veras, yo se los recomiendo. Señoras bonitas, uh-huh, de verdad, lleven los secretos más personales de Betty Ortiz, hay que estar en contacto con ella, ya sea en sus redes sociales, en número telefónico, das cursos, das talleres también. Claro que sí, así es, de hecho tenemos por iniciar cursos dentro de 8 días, por lo tanto, para que pues vayan hablando y vayan haciendo su reservación. Perfectamente. Así que ya lo saben, ¿cómo te seguimos? Número telefónico y tus redes sociales. Betty Ortiz, diseño de imagen y etiqueta, teléfono 1639-4675. Excelente, Betty. Muchísimas gracias. También si tienen dudas en cómo vestir, ¿cierto o no? Ah, claro que también, sí. Definitivamente. Sobre todo. Se ve guapísima. Te quiero mucho. Gracias, amiga. Muchas nos gracias. Vemos en la próxima. ¿Y qué te parece? No. Si nos vamos a un corte y regresamos. Se vaya. Seguimos aquí en Arriba Corazones. Gracias. Claro que sí. Un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad
donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 3121-4025 o envía un correo a contacto@arribacorazones.com. ¿Sabías que? La hepatitis B es una infección vírica del hígado que puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra la hepatitis. ¡Regresamos! ¿Quieren más música? ¡Sí! Salvador Grimaldo y aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos con él! ¡Adelante! De todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive contigo. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido, sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive contigo.
de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Muy buena voz, excelente para todos Muchísimas gracias, señora bonita. Quiero que la gente te contrate, que esté contigo claro ahí en todos sus eventos. ¿Cómo estamos en contacto contigo? Bueno, pues estamos en el 3313-61-2799. Mi teléfono 24 horas del día prendido para cualquier contratación, lo que ustedes quieran festejar. Y bueno, si me permites anunciar ¿dónde vamos a estar? Tenemos el próximo 18, o sea, ya este próximo viernes, 18 Perfecto. De mayo, un concierto muy especial. Este viernes. Donde estaremos Manuel Ascanio. Ándale. Ricardo Caballero, estará por ahí Maribel Mares, el dueto de México, Lucha y Jorge, el mejor dueto que tenemos por aquí. Bonitos. Su servidor Salvador Grimaldo, la banda Seca con Javier Polanco y un mariachi que va a estar increíble. Dave Toscan, que también es un excelente guitarrista. Estaremos 18 de mayo ahí en el Refugio del Fraile. Oye, para que no se lo pierdan, recuerden, hay que reservar número telefónico, donde compramos los boletos, cómo estamos en contacto con ellos. Es en el 3133-9700, donde pueden encontrar los boletos, y también estaremos el próximo 25 de mayo también. Bueno, ¿en dónde? Estamos de concierto, aprovechando el viaje. Eso. Con el maestro Carlos Cuevas, ahí mismo en el Refugio del Fraile también. Vamos a estar por ahí compartiendo un poquito con el maestro Rafael Nájar y toda la banda. Estará increíble, pero no se pierdan este próximo 18 de mayo, ya está. Va celebren a la mamá increíble. Si no se lo Además, llevaron, ¿verdad? Va a ser un homenaje muy especial para un amigo que ya está por allá con el papá. Camino de Dios. Así es. Excelente, pues muy bien, Salvador. Te vamos a seguir en redes sociales para estarte apoyando y nos vemos este viernes para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente, pues seguimos cantando o qué, pues un seguimos, ratito más. Que sí, vamos contigo, Ceci, al otro lado del estudio. Gracias. Seguimos con más. Salud. Muchas gracias, Luis Enrique. Bueno, vámonos con el doctor Rodrigo Prieto, nuestro cirujano gastroenterólogo, especialista en cirugía de obesidad bariátrica y metabólica también. Ya lo conocen ustedes, ya ha estado aquí con nosotros. Y hoy tenemos un tema a tratar muy, pero muy interesante. Fíjense nada más, hoy vamos a hablar acerca de la manga gástrica, que es un tema que me encanta. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, gracias por acompañarnos. Gracias. Con todo gusto de estar por aquí estar con ustedes. Nosotros. Sí. Felicidades, doctor, porque también usted es maestro también. Así es, ahí en la universidad. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos con el tema manga gástrica, ¿verdad? Manga gástrica, uh-huh. Sí. Dentro de todas las cirugías que se realizan para cirugía bariátrica, bueno, tenemos la manga gástrica. Y la manga gástrica, ¿a qué se refiere esto? Es cortar el estómago a lo largo y dejar un tubito. El estómago es como el tinaco. De la tubería. Entonces tienes un reservorio que es el estómago, sí. Y bueno, pues sirve para guardar el alimento que se va a ir distribuyendo a los intestinos. Lo que podemos hacer es cortarlo, como ven en la imagen, a lo largo y dejar hecho un tubito. Y entonces le quitamos entre el 80 y el 90% del estómago. Queda como un platanito delgadito. Y entonces no le cabe tanto alimento. En la parte superior que se quita, se genera una hormona que se llama grelina. Y esa hormona provoca hambre en las personas. Entonces, cuando la quitamos, las personas inmediatamente después de la cirugía ya no tienen hambre. Y eso es un factor muy importante para que ellos puedan lograr la pérdida de peso. Además de la restricción que tiene la manga gástrica. Y entonces comen muy poquito, se llenan rápidamente. Nosotros les pedimos que empiecen a tomar líquidos el mismo día de la cirugía. Ahí van a ver la animación de cómo se realiza la manga gástrica. Eso es el estómago normal y vean, se aprecia el volumen, se va llenando el estómago, le caben 1.5 litros, pero lo podemos cortar de esa manera y al final le van a caber 120 mililitros. Entonces, caramba, es una reducción muy importante del 90% de lo que le cabe al estómago. Y entonces las personas pierden peso de manera efectiva, de manera progresiva.
hay que tomar en cuenta que esto pues no es magia, esto debe de ir acompañado siempre de un plan de cambios en el estilo de vida, deben de hacer, de comer de manera saludable, de hacer algo de ejercicio, de moverse y bueno, de pensar que esto es muy importante. Esta es, fíjense, es una foto de un estómago, de la parte del estómago que sacamos y para que alcancen a apreciar el volumen de comida que le puede caber a alguien en estado de obesidad, vean las manos y vean el tamaño del estómago. Entonces, al quitar toda esa parte del estómago, pues las personas comen mucho menos y pierden peso de manera adecuada. Y aparte, bueno, al corregir el peso, también se corrigen muchas enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad, como es la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia o los problemas de colesterol en la sangre. También muchas personas que operamos porque tienen problemas de articulaciones como la rodilla, la cadera, la columna, y no se pueden mover, el peso que se va creando en el abdomen va haciendo cambios en la columna y les duele mucho la espalda, y al perder peso, como ese joven que ven ahí en la fotografía, pues a él ya había perdido alrededor de unos 35-40 kilos, uh-huh. Pues bueno, él ha mejorado de manera importante su vida, pueden hacer ejercicio, porque ese es el círculo redundante del obeso, que no se puede mover mucho, y entonces va con el nutriólogo y dicen, come saludable, y le sigue dando hambre. Y hace es más ejercicio. Difícil bajar, o sea, ya, sí. O sea, para una persona obesa, sí. Que tiene aproximadamente ¿cuántos kilos de más, doctor? Pues 30, 40, 50, 50 60 70 kilos de más, sí, o exacto. Sea, sí es apto para ellos la por manga supuesto, gástrica. Por supuesto, uh-huh. Arriba de 35 kilos de exceso de peso es un peso que los hace candidatos a cirugía bariátrica. Uh-huh. Y 35 kilos, pues un garrafón de agua son 20 litros, sí. Son 20 kilos y cargarlo. Entonces, imagínate que traes un garrafón o dos garrafones cargando que se van impactando tus rodillas, tu cadera, tu columna todo el tiempo y entonces te los quitamos con esta cirugía progresivamente. Alrededor del cuarto, quinto mes ya han perdido pues un 80% del exceso de peso. Podemos ver ahí antes y después de algunos de los pacientes. Y realmente es sorprendente porque aparte la autoestima pues se mejora muchísimo, las personas le dedican más a su salud, tiene un impacto muy positivo porque se vuelve un círculo virtuoso. Las personas, mira, el antes y el después, Nancy, o sea, ¿cómo sí, te levanta la autoestima? Claro, doctor, claro, sobre por todo. Supuesto. Y por ejemplo, ella muy es un padre. Ejemplo uh-huh. Importante de superación porque ella, aparte, se puso a hacer CrossFit. Porque luego dicen, después de la cirugía no puedo hacer ejercicio, por supuesto. Todo. Miren, ahí está otra imagen qué de Nancy. Bárbaro. Y pueden ver la diferencia tan importante en el cambio de vida, en cómo ven las cosas, en cómo se sienten. Y aparte, pues su salud, ¿no? Cambian la expectativa de su salud, de cómo van a estar a futuro. Aquí es un tanto por ciento del paciente como del médico, que esto es muy importante. No todo el 100% del médico, no, doctor. No, definitivamente. Esto es mucho que tiene que ver el paciente para seguir adelante, para bajar de peso, sentirse a gusto y subir su autoestima, que eso es bien importante. Así es correcto. Nosotros, todos los pacientes que operamos entran en un programa de evaluación que incluye nutrición, psicología, medicina interna, aparte del cirujano en este caso, y las personas se enfocan en lograr un estilo de vida saludable, en perder peso, en tener otras actitudes ante la vida, y bueno, eso los ayuda muchísimo a lograr sus objetivos y cambiar su vida, ¿no? Es realmente un cambio total de vida. Perfecto. Doctor, ¿usted realiza esta cirugía así bariátrica? Es, regularmente, todos los días. Ya lo sé, ya lo sé, doctor. Muy experto aquí el doctor. Mis respetos con él. ¿Su número telefónico? Es el 3823-1001 y también nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 33-1942-8692. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, que esté bien. Bueno, nuestra multilínea, 3330-1106-17400-906. Vámonos al otro lado del estudio y les tengo una sorpresa, pero qué sorpresa, Dios mío, que la estoy viendo enfrente, ya llegó, ya está aquí en el programa de Arriba Corazones, una güera hermosa, hermosa, que por cierto el licenciado Lozano no se quiso ir, está aquí, desde hace como 45 minutos tenía que haberse ido a su notaría, aquí está el licenciado porque dijo, yo no me voy, espérese porque no le digo más, qué barbaridad, vámonos con Luis Enrique e Irma, adelante.
Repostería. Así de regresamos, estamos encantadísimos, esta idea tan fabuloso. Después de comer, tenemos que tener un gran postre, así que estamos encantadísimos. Irma Casillas para todos ustedes, chicos, fuerte el aplauso. ¿Qué traemos? Algo delicioso para la gente que está en casita. Platícanos, Irmita. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una panacota de moca. De moca. Huele ya delicioso el cafecito, va a estar muy rica, les va a encantar, van a ver. Perfectamente, pues en este momento vamos a ver qué te parece los ingredientes que aparezcan en pantalla para que la gente en casita los vaya anotando. Bueno, el día de hoy vamos a necesitar 450 mililitros de leche entera. Muy bien. 450 mililitros de crema de leche o la crema para batir, que viene siendo la misma. 5 gramos de azúcar. 5 gramos de azúcar. 3 cucharaditas de café soluble. 2 cucharadas de cocoa en polvo. 1 cucharada de vainilla. Y 15 gramos de granatina previamente y el agua para hidratar, previamente hidratada, ¿sí? Perfecto. Y los ingredientes para decorar vamos a utilizar chocolate ralladito, rallado y también crema de leche cortada. ¿Cierto o no? Bueno, montadita. Montadita, perfectamente. Sí. Pues ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a ver el paso número uno para que usted en casita, señora bonita, haga este postre súper delicioso. Bueno, primero lo que vamos a hacer siempre cuando un postre lleve grenetina, primero que vamos a hacer va a ser hidratarla. Hidratarla, ¿sí? Definitivamente. Entonces, aquí ya está, yo les traje esta para que la vean cómo quedaría hidratada, ¿sí? Tienen que darle de menos 5 o 10 minutos de hidratación. Perfecto. Para que nos trabaje como debe de ser, ¿va? Muy bien. Bueno, esto es importante. Si le ponen demasiado agua, no les va a quedar el postre o no les va a cuajar como debe de ser. Entonces necesitamos que sea la cantidad exacta, ¿sale? Perfectamente. Bueno, entonces aquí tenemos la leche. Vamos a ir vaciando aquí la lechita. ¿En el bowl? En un bowl, así es. Muy bien, ¿y qué vamos a poner más? Bueno, esta sería la crema de leche. Muy bien. Aquí vamos a empezar a mezclar. Está sencillo, no es necesario que caliente nada, si lo quieren hacer, bueno, no hay problema, pero no necesita, ¿no? Este es en frío, lo podemos hacer en frío, ¿va? Muy bien. Entonces, sería aquí el azúcar. Muy bien, completamente ahí la estamos vaciando. Sí. Muy bien, lluvia de azúcar. Lluvia de azúcar, así es. Muy bien. ¿Va? Este de aquí, ¿qué tengo aquí? Aquí yo tengo mi café. Tengo la cocoa y tengo mi esencia de vainilla. Perfecto. Tengo una cucharada de esencia de vainilla. Si ven que les queda un poco gromusito, le pueden poner algún licor, agüita, algún líquido para que quede como más suave, ¿va? Excelente, muy bien. Y aquí vamos a integrar nada más esto. ¡Ah, qué rico! Cosa tan más deliciosa. Mira, está bien sencilla, ¿a poco no? Trato de traerles algo súper práctico para que no digan que no. Aparte que los chaparritos en su casa lo puedan degustar facilísimo con las señoras bonitas. Muy bien, ¿te ayudo? Sí, gracias. Va, entonces aquí está, lo único que nos faltaría sería ponerle la grenetina. Esta grenetina la vamos a disolver en el microondas en unos 10, 15 segundos nada más. Perfecto. Y la vamos a verter aquí. Yo aquí no se la voy a poner porque está con grumo, ¿va? Pero nada más sería integrarla aquí, la vamos a mezclar, es lo único. Y hay que probar el dulzor, por ejemplo, las cremas para batir o la crema entera. Hay algunas que traen, que son naturales, otras que son de sabor. Entonces hay que ver esa parte, ¿va? Bien, y ya lo vaciamos ya. Y ahí lo vamos a vaciar, así es, a nuestro moldecito. Bueno, yo el día de hoy traje estos de acá. No sé si los quieran. Perfecto, ahí lo estamos viendo ya. Listísimo, ya lo vaciamos. ¿Y cómo lo vamos a decorar? Bueno, yo lo decoro con la cremita. No lo bajes aquí, porque no lo alcanza a tomar la cámara. Aquí vamos a dejarlo, mire, ahí está. Muy bien. Así lo vamos a vaciar. Perfectamente. Bueno, aquí es una crema, nada más la crema para batir y ya yo le puse unas chispitas de chocolate y un popotito nada más para decoración. Excelente, muy bien, Cheso. Así que lo saben, señora bonita, usted en casita con los pequeñitos, hay que disfrutarlo completamente. Algo riquísimo, este postre maravilloso. Irma, tu número telefónico, redes sociales, ¿cómo vamos a estar en contacto contigo? Bueno, mi teléfono es 3317-548432 y en mis redes sociales estoy como Dulce Hogar, Casa de Repostería. Ahí estamos para talleres, cursos para niños, pedidos, eventos, cardibar, lo que necesiten. Lo que usted necesite, así que ya lo sabe. Estamos encantadísimo, Irma. Muchas gracias. Que y hoy quiero no va a probar si no está el padre. No, hombre, si están emocionados, porque llegó la güera, la que estamos esperando todo el día, hombre. Ya llegó por fin para todos ustedes. Vamos con Ceci al otro lado del estudio. Muy bien, Luis Enrique. Bueno, prepárese y alístese, pero tengo un muy buen presentador hoy aquí en Arriba Corazones, el licenciado Lozano, que no se fue, que está aquí con nosotros. Pero yo quiero que me dé datos, licenciado. ¿A quién tenemos hoy aquí en Arriba Corazones? Por favor, licenciado, adelante. Bueno, mire,
Todavía me tiemblan las manos de tener a esta persona aquí. Miren, es una mujer bellísima. Sí. Siempre muy prendidita. Nunca trae nada fuera de lugar. Bien peinada, pintada, todo. Es jarochísima. ¡Eso! La picardía jarocha. Su primer película la hizo a los 14, 15 años. Se llamaba Milagro en el Circo con Cepillín. ¿Qué? Estuvo en el OTI. Además, esta cantante, ya lo dije, es veracruzana, pero aparte, ella fue la que cantó la primera canción del Panda. Pequeño Panda. Yo creo que ya con eso, ya saben. ¿Quién es? Nada ver, más y nada todos menos que... ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Qué amoroso! Oye, o sea, este señor debería ser mi promotor. Ya sé. O sea, él sabe más cosas que yo. ¡Qué lindo! Muchas gracias, un placer. No, es que, de veras, la recuerdo de toda la vida. Gracias. Digo, yo soy mucho mayor que usted. Pero usted sabe todo, qué bárbaro. Increíble, ¿verdad? Y se no acuerda hasta cuando voy en los aviones y bien prendida y bien arregladita y todo. Sí. Dígales. Porque... Un día a las 6 de la mañana en el aeropuerto de Guadalajara, la señora prendidísima. Y yo me acerqué muy tímido. Y me podía decir, claro. Sencillísima, o sea, es una mujer y ¿qué a puedo las 6, a las 8, a las 10 siempre somos los mismos, porque hay así unos es. Que sí se vuelven mostritas cuando así de es. Las 8 sí. en adelante ya. Mi suegra. Ya no saludan ni no, nada. No, ya no. Es un placer estar con ustedes, Ceci, gracias. Bienvenida, Yuri, nos da mucho gusto que estés aquí, esta es tu casa, el licenciado gracias. Lozano nomás supo que ibas a venir, ya estaba nervioso, mandó decir a la notaría que prendieran todas las pantallas porque iba a estar con vida, Yuri, porque ya Yuri va a estar aquí. De la esposa. Así va es. A tomarse foto, dice que ya lo están llamando de la notaría, de las ya venga a firmar papeles, y espérenme, aguántenme tantito. La herencia ya. Ay, qué no. Lindo. Claro. A ver, platícanos que vas a estar aquí en Guadalajara, estamos, ¿verdad? Estamos muy contentos, pues ya estamos ahora sí que prendiendo motores, uh-huh. porque la próxima semana seguimos celebrando a las mamás, Ceci. No, sí, las mamás merecemos eso y todos los años, todo el año que nos celebren, pero así obviamente es. Vamos a estar en el Auditorio Telmex con todo mi espectáculo, no el espectáculo que presenté hace unos meses en las fiestas de octubre, porque ahí me fue re bien y la gente cantó precioso, pero este espectáculo es un espectáculo muy bonito, es un espectáculo con unos vestuarios divinos, con todos mis éxitos transformados, unos visuales espectaculares, muchas sorpresas, algunos duetos que voy a hacer ahí en el show, así que yo les invito a todos, no nada más a las mamás, porque venimos a celebrar a las mamás, sino también celebrar y sobre todo a los fans y a todos aquellos que les gustan los buenos shows, y no porque sea mi show, porque la verdad le echo muchas ganas, Ceci. Decimos, Yuri, 100% garantía para todo el público. La verdad sí le echo ganas, le echo ganitas. Le echo ganas, a veces nada más me sale para los chicles, nada más. Pero no importa, ¿verdad? Sí, cuando hago este tipo de lugares, que son como teatros muy grandes, uh-huh. siempre le invierto mucho, no me importa no ganar nada, ya Dios me va a reponer en los siguientes conciertos, porque esa es como mi carta de presentación. Uh-huh. El Auditorio Nacional, el Auditorio Telmex, la Arena Monterrey, que son lugares enormes, con una capacidad de mucha gente, pues uno tiene que echarle candela al asunto, porque pues sí. ya hay tanta competencia y tantas artistas y todo. Pero la verdad, pues yo le gasto en todo, en mis vestuarios, en mis videos, en mis músicos, en mis bailarines, en el vestuario de los chavos, en mis visuales y en todas las sorpresas que siempre tengo para mi público, ¿no? Porque cada presentación que haces tú son sorpresa tras sorpresa. Ah, sí, sí, la verdad, sobre sí. todo. No traemos ni el mismo chonino, fíjese. Por favor. Hay muchos cambios de vestuario en sus, sí, en sus claro. presentaciones. Además, con esa picardía empieza a platicar con el público sí, y todo. Sí. O sea, hay una interacción muy bonita. Yo les recomiendo, vayan a ver el show. A mí me tocó verla a ella junto con Lupita D'Alessio. No. Con todo respeto a la señora Lupita, pero ella se la comió. Ay, tal es que es mi pan. Sí. Lo que pasa es que Lupita es más seria y yo a veces me la jalaba para echar a chiste, porque, mana, pues sos jarocha. Ya plácate, me decía mi Lupe. Ya plácate, mana. Le digo, mana, pues es que soy jarocha, no puedo estarme quieta. Oye, Yuri, ¿tú qué sientes que las nuevas generaciones están cantando tus temas? Ay, padrísimo. Hay artistas, fíjate, hay artistas, no todas, pero hay artistas que no les gusta, porque dicen, ay, nunca la van a cantar como yo. Uh-huh. Nunca las segundas partes van a ser iguales. Y claro que la pueden cantar igual o mejor que tú. Las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte y me encanta que las nuevas generaciones canten mis canciones, porque eso quiere decir que me conocen y que ahí estoy. Y que trascendió. Exactamente. Cuando ya no cantan nada tuyo, ya preocúpate.
Porque ya ni te pelan. Ya no, ya no eres vigente, ¿no? Exactamente. Ya no estás al tanto del ojo del huracán. Así que cuando veo a esos cantantes jovencitos, cuando hago La Voz México y, o X, algún reality, que veo que las cantan y digo, qué valientes son, porque la verdad no es porque sean mis canciones, bueno, no las escribí yo, pero sí son canciones muy difíciles de interpretar. Claro, son canciones que tienen un nivel de vocal muy difícil. ¿Se ha llegado que te impacte una voz que dices, ay, sí, por supuesto, claro, en la academia, en por la ejemplo, academia. Hay cualquier cantidad de... Bueno, la misma Yuridia, ¿verdad? Mi misma tocaya, que ahora véanla dónde estás, una de las mejores cantantes juveniles o jóvenes, vamos a llamarlo así, y tiene una voz espectacular y ella interpretó a su estilo La Maldita Primavera y La Ventana de una manera espectacular, y gracias a ella y a muchos otros, pues las nuevas generaciones conocen esos éxitos míos. Sí, sobre qué todo barbaridad. Porque cuando se reúnen los jóvenes sientes que se van a otro tipo de música, pero sí. No. Sí. Entra Yuri totalmente. Hay de todo, hay de gritan, todo. Gritan, saltan, de todo. Hay de totalmente. Todo, que ahorita la onda reggaetonera y la onda, ¿cómo le llaman esto? Reggaetón, perreo. Y... No, urbana, la onda urbana está, pero a todo lo que da. Obviamente todavía hay jóvenes que son gracias a los papás, que son románticos. Sí, claro. Son claro. Románticos y les gusta la balada. Y ahí, fíjate, hay fans míos que tienen... no sé, 18 o 20 años, que les gustan los oldies. Claro. Todas las canciones ochenteras, sí. Yo tengo ahí como dos o tres que me siguen divinos. Dice Yuri, no, todos mis discos son de Camilo Sexto, de no sé quién, de José Roberto José, Carlos. De Daniela Romo, tú. Y Oscar Atié. Qué padre que un joven tenga ese gusto, ¿no? Claro, definitivamente. Por eso lo que pasa es que se marcaron muchísimo, ¿no? En esa época. Sí. Y ahorita viene tomando más fuerza. Los jóvenes se inspiran mucho en ustedes. Totalmente. En los cantantes de grandes temas maravillosos. Y tú, el espectáculo que traes maravilloso con grandes bailarines y todo. Luis Roberto, ¿todavía tu coreógrafo? Todavía mi coreógrafo, Luis Roberto, sí. No, sé qué bárbaro. No, Luis Enrique. Luis Enrique feliz, porque también hace arreglos bailables y todo lo demás. Tengo una escuela de danza, de New Age. Mándale un saludo a mis alumnos de la Academia de Baile New Age, diles. ¿Cómo? A la academia de baile New Age. Diles, chicos, les mando saludos, soy yo. A toda la academia New Age, le mando muchos, muchos besos a toda la gente que está ahí. Sigan bailando y sigan moviendo el cuerpo, que es padrísimo. ¡Bravo! Muy bien, gracias. Y a todas las mamás, a los maestros, a todo el adulto mayor que nos maestros. Está viendo ahorita también. Yuri, por favor, maestra, sí, también maestros, de verdad, mis respetos para ustedes, maestros, de verdad. Ahora sí que cómo nos aguantan. Exactamente. Porque hay de todo tipo de maestros, aguantan mucho. Por ejemplo, las monjas que eran mis maestras cuando yo era chiquita, no, cómo me aguantaban. De qué bárbara. Pero voy a platicar totalmente. En miseria, cómo me hacían sufrir por burra. Yuri, ¿cuándo te presentas? El miércoles de la semana que entra en el Auditorio Telmex. Gracias a Dios la venta va estupenda. Pero no por eso usted diga, ay, el día que yo vaya, ahí compro los boletos. No, señora. Porque entonces ya se va a ir hasta Gayola. Gayola. Aunque quiero decirles una cosa, que ese teatro lo que me gusta es que hasta en Gayola se ve bien, Sí. Ojo, y se escucha muy bonito. Porque digo, hay gentes que a lo mejor dicen, Yuri, pues si pago uno de hasta adelante, ya mis chamacos no comemos. Uh-huh. Tranquilícese, señora, señor. Mire, hay hasta de 300 pesos. ¿Usted cree que mi show cuesta 300 pesos? Claro que no, pero usted tiene ese privilegio o esa facilidad de tener desde 300, 400, 1,000 y tantos. Hay otros shows que cuestan, para ir, cuestan 3,000 pesos o más. Exacto. Este show ya lo quisimos hacer así para que usted vaya, se divierta. Y aquí, como dice aquí mi fan... Pues y les voy a platicar todo el rollo de la serie de Luis Miguel. ¡Yeah! En boda, con título. Yo estaba viendo así la ¿cómo se llama? La serie y yo y mi marido ahí con dijeron Yuri. A ver, regrésala. No, pues sí. Ay, ¿qué van a sacar mío? Yo temblando. Ándale, cuidado. Temblando. Qué bárbara. Van a sacar, no me vayan ahí a poner ahí. Santo padre. Y no, pues fue lo de mi boda con mi primer esposo, ¿verdad? Pero ya ahí les voy a platicar qué pasó. ¿Qué pasó? Porque hay un muchacho ayer que me andaba reclamando y me dijo, Yuri, no buena onda contigo. Yo, ¿por qué? Pero un jovencito como de 20, 21 años. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué me estás echando cacayacas? No, pues es que la verdad no se vale que tú hayas invitado a toda esa gente para que Mariana hubiera sufrido. Le dije, no te creas todo, pero en mi show, ahí te lo voy a contar. ¡Ay! Lo que van a saber de la serie. 23 de mayo. Ahí vamos a lavar, señora. Ahí les voy a contar qué pasó. Gracias, Yuri. Gracias, gracias, felicidades. Mis amores. Qué padre. Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Gracias. Vámonos. Yeah, hey. Vamos a estos mensajes.
Evitar incendios es responsabilidad de todos. ¿Sabías que el 90% de incendios forestales son originados por el mal uso del fuego en estas zonas? Por eso, no arrojes ni tires colillas. No tires ni quemes basura. Evita encender fogatas. Sigue nuestras recomendaciones y ayúdanos a cuidar el medio ambiente. Gobierno de Guadalajara. Irma de Zúñiga tiene para ti su lápiz de cejas con la tecnología para facilitar su manejo. Diseña tus cejas con el lápiz de Irma de Zúñiga, el de los verdaderos profesionales, con el color, duración y naturalidad para expresar tu mirada. Pide el tuyo a través de www.irmadezúñiga.com o al 3630-2922. Este mundial juega con el mejor equipo, tu equipo HD, con el que verás los 30 partidos que a ti te interesan en alta definición. Visita tu CIS más cercano hoy mismo. Trae tu caja SD y por únicamente 50 pesos, canjeala por una caja interactiva y recibe el resto del mes y un mes más de HD y XView. Vive el mundial en HD con Megacable. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Me estoy preparando para el mundial? Pero si lo que quieres es ver solo lo mejor, quédate en Megacable. Todos los juegos de la selección. Primera ronda, octavos, cuartos, las dos semifinales y por supuesto la gran final. Y sin pagar más. En tiempo entre costuras, conoce a Cira, una modista envuelta en una trama de espionaje en África. Disfrútala hoy mismo por XView. Ya nada es igual. Ya regresa. Ángeles. Ya regresamos, estamos aquí con Gaby Gaby después de la entrevista que estuvimos con Yuri. Para todos ustedes, la gente bonita de Arriba Corazones, pues estamos encantadísimos porque tenemos muchos mensajitos, el mensaje de tu ángel de hoy. Gaby Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz de estar aquí en este programa maravilloso como siempre y saludar a Yuri. Excelente, pues vamos a comenzar. Dice Liz Galindo de Ciudad Guzmán, dice, estamos destinados al matrimonio AR y yo. Dice, ¿cómo nos va a ir en el futuro en el matrimonio, Gaby? Bueno, aquí dice que ustedes tienen mucha luz, por supuesto pueden tener hasta hijos, hay mucho amor, sin embargo tienen algunas envidias, hay personas que no quieren que se realice su amor, por supuesto vas a aprender mucho y tendrás familia. Perfecto, Eugenia Ortega dice que viene para mí y para mi hija. Ok, y aquí dicen las cartas que tienen muchos seres de luz que ven por ustedes, Dios está con ustedes y también tienes mucho amor que dar y mucho amor que vas a repartir. Eres una persona con mucha energía y también mucha sabiduría. Tienes también mucha tenacidad en todo lo que haces, aunque traes algo de karma que pagar. Perfecto, Lupita Hernández, si voy a tener trabajo y si va a llegar alguien, una pareja para mi vida... Te mando bendiciones, Gaby Gaby. A ver, Lupita, aquí dicen las cartas que sí, que traes malas energías. Sin embargo, vendrá mucha luz a tu vida, mucha energía. Te veo un rayo muy claro, ¿sí? Tu aura debe ser muy buena. Visitarás al doctor, pero nada, nada importante. Por supuesto, tienes también mucha sabiduría. Dios está contigo, te dará mucha energía y harás algo de dinero. Perfecto. Luz Carrillo dice, Jorge ya está con otra mujer, ¿por qué está tan distante conmigo? ¿Qué es lo que pasa con lo nuestro? A ver, aquí dicen las cartas que no, que tú estás pensando mal. Por supuesto, los seres de luz te van a dar todo en la vida, te van a dar amor, salud, dinero y que todo lo que sueñas se te concrete. Por supuesto, tú eres una persona también muy tenaz y eres muy amorosa. Te viene el amor de firmeza, aunque tienes muy malas energías. Hay personas que quieren que su amor también se termine. Dios está contigo. Mucha suerte. Excelente, muy bien. Tenemos la llamada también de Gloria Hernández. ¿Cómo me irá en la operación de mi rodilla, Gaby Gaby? Ok, vamos, aquí vamos, dicen vamos. Las cartas que tú te irá muy bien en cuestión de dinero. Tienes muchas sorpresas. En cuestión de tu rodilla te va a ir muy bien. Muy bien. Saldrás adelante y te viene el amor, te bien. Viene dinero. Número telefónico, redes sociales, Gaby Gaby. 3311-765117. Recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook. Agréguense al WhatsApp. ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! ¡Hasta mañana! ¡Buen provecho! Gracias a todo nuestro hermoso público. 11 de la mañana. Campo Azul presentó.